parece que va sentando el tiempo. Sí, eso parece. Como que yo creo que va a aclarar. Pues no me chocaría. Y a lo mejor hasta sale el sol. No creo que salga. ¿A dónde va a ir con este día? De todos modos, aquí, en el mes de agosto, una tarde buena siempre hace. Como que es el mejor mes, porque lo que es julio, madre mía. Cuando hizo mal tiempo fue ayer. La galerna fue lo antipático. Como que el veraneante por poco sí se ahoga. Pero nos queda otro, ¿no? ¿Qué? Se nos volvió a Madrid antes de ayer a catarrao. El día del granizo. Buenas. Buenas. Estará usted nervioso, ¿verdad? ¿Eh? Es que es para estarlo. Mi padre, el pobre, también está muy nervioso. ¿Y eso qué? ¿No se ha visto nunca en este trance? Adiós. Adiós. ¿Os habéis fijado? Ya me lo imaginaba yo. Está deshecho. Y es que es para estarlo. Menudo trance. Parece ser que arrece. Sí, un poquitín, quizá. Pues si aquí tenemos este tiempo, figúrate el que tendrán en Madrid. ¿Para qué te voy a contar? Como que yo no sé cómo pueden vivir en aquel sitio. Son unos suicidas. Claro que así les va. Y después llega aquí el veraneante y se queja de que no sale agua del jarro. Si no la gastasen toda en Madrid. En vicios, además. ¿Cómo que en vicios? Pues no te dije que el veraneante que se acatarró me preguntó un día si aquí había cucaña. Figúrate, como si aquí fuésemos a pensar en esas indecencias. Aquí se viene a tomar el sol y nada más. Y a ver la procesión, que tiene fama. Buenas. 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 Nerviosa, ¿no es verdad? ¿Eh? Es que es para estarlo. Menudo trance. Y cuando los nervios se desatan es que no hay manera de contenerse. Yo siempre digo que los nervios dan muchos disgustos. ¿No es verdad, doña Rita? Adiós. Adiós. Esta es la peor de la familia. Porque don Manuel, el padre de Dorotea, es repulsivo. Pero al fin y al cabo tiene dinero y ha sido concejal. En cambio, la hermana, desde que se quedó viuda, es una parásita. Y no tiene dónde caerse muerta. Pues hay que ver cómo presume. Nos ha mirado como una reina. Yo creo que a lo mejor están molestos porque hemos venido de visita tan temprano. ¿Temprano? ¿Y son las 6:15 de la mañana? Pero, hija, si ya está amaneciendo. Hola. Hola, Rosa. ¿Están ustedes esperando aún? Pues claro que sí. Como todavía no ha salido tu señorita... ¿Que no ha salido? Pues eso sí que es raro. ¿Cómo puede tardar tanto en arreglarse? ¡Ja! Cualquiera sabe si se estará arreglando. A lo mejor no se ha despertado todavía. ¿Cómo ella es así? ¿Vas a decirnos que no se ha despertado todavía? Es que pretendes burlarte de nosotras. Pues yo por la casa no la he visto. Pues mira a ver si la ves. Y dile que estamos nosotras aquí. Desde hace más de media hora. Bueno, pues daré una vuelta. Me voy a llegar hasta su alcoba a ver. Oye. ¿Qué? Estarás nerviosa, ¿verdad? Si quieres tanto a tu señorita es para estarme. Y habrá que ver ella. Bueno, cuando ustedes lo dicen. ¿Lo habéis visto? Esta sí que es rácana. Y que no hay quien le saque nada. Es que en esta familia rara está la criada.
¿Y qué buscarán tanto en la cómoda? No sé. A lo mejor es que hay ratones. Señorita Dorotea. Señorita Dorotea. Seguro que se ha desmayado. Pues no me extrañaría. Voy a enterarme de lo que ocurre. No, Rene, estate quieta. Espera, a ver. Es que no puedo con la zozobra. Haz un esfuerzo. Ya viene aquí otra vez. ¿No les decía a ustedes? Pues ya ve. ¿Qué ha pasado? Que la señorita está durmiendo a pierna suelta. Parece mentira, ¿verdad? Pues ala, pierna suelta. No me digas que estaba durmiendo. Eso no es posible. Pero no han oído las voces que he tenido que dar para que se despertase. Y es que estaba como un tronco. Pero lo que se dice en siete sueños. Bueno, pero eso será porque no ha podido dormir en toda la noche. Anda que no. Se acostó a las 8. Se puso a leer una novela francesa de esas que ella lee. A las 9 entré yo a llevarle un vaso de leche y estaba como un ceporro. O sea que ha dormido más de 10 horas seguidas de un tirón. Eso es mentira, Rosa. ¿Quieres engañarnos? Como veis, se ha puesto de acuerdo para decirnos esa mentira. ¿Mentira? Sí, sí, mentira. Miren, por ahí viene todavía muerta de sueño. Ay. Hola, chicas. Hijas, perdonad. Hola, Dorotea. Me ha dicho Rosa que estabais aquí. ¿Pero qué os pasa? ¿Cómo tan tempranito? Ya son más de las 6, Dorotea. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué es lo que os pasa para que me miréis así? Que Rosa nos ha dicho que todavía dormías. Pues sí, hija, sí. Estaba en la cama tan ricamente. ¡Ay, qué sueñecito tenía! No mientas, Dorotea. No es verdad. ¿Pero por qué no va a ser verdad? ¿Cómo puedes estar durmiendo si te casas hoy dentro de 2 horas? Ay, es verdad. Sí, es hoy, pero si ya no me acordaba. Pero cuidado que soy despistada para estas cosas. ¿Estáis seguras de que es hoy? Claro que sí, señorita. Si se lo recordé ayer a mediodía. Pero qué cabeza la mía. Claro, es verdad, pero si hasta lo tenía yo apuntado en un papelito. Pues anda, hija, voy a prepararme el velo y esas cosas. Claro que ahora que caigo, yo no sé si hemos comprado el velo. Yo ayer vi en su alcoba una cosa blanca, así, como larga. Pues a lo mejor es eso. Anda, Rosa, voy a plancharlo que estará arrugadísimo. Sí, señorita, enseguida voy. Pero mira que quedarme dormida. Qué barbaridad. Y en un día como hoy tan señalado y a lo mejor hasta llego tarde. Ya está bien, Dorotea, ya está bien. Eso, ya está bien. ¿El qué está bien? Ya está bien de bromas. No comprendo. No consiento que pretendas reírte de nosotras. Es mentira que estuvieses durmiendo. Cuando una va a casarse por fin, ¿cómo vas a casarte tú? No se come, no se duerme, no se vive, no se respira. ¿Es que lo sabes por experiencia? Lo sabré en su día, pero no trataré de ocultarlo como lo ocultas tú para darte importancia, para humillarnos, para desesperarnos, para presumir de original. Nunca pensé que hicieses eso con tus mejores amigas. Esto es una infamia. Bueno, pero ¿a qué viene este zipizape? Si en el pueblo no hemos podido dormir nadie pensando en tu boda, ¿cómo vas a poder dormir precisamente tú? Todo depende de las ganas que tenga una de casarse. ¿Es que tú no las tienes? Yo tenía ganas de casarme a los 19 años, como todo el mundo, pero ya a mi edad... Esto del casorio me parece una lata. Mira que tener que dormir con un hombre en la misma cama. ¡Qué atrocidad! Con lo prohibido que está eso. Es mentira todo lo que dices. No lo sientes. Quieres provocarnos. Bueno, pero ¿se puede saber para qué habéis venido? ¿Para armar pitote? Hemos venido para ver qué hacías, para saber si estabas nerviosa o no y para después irlo contando por el pueblo. ¿Y por qué iba a estar nerviosa? Mira que es manía. Porque por fin te casas. ¿Te parece poco? ¿Y con quién me caso, me queréis decir? Pues con un sinvergüenza de Madrid, que solo viene por mi dinero. Sí, claro, eso sí. En eso llevas un poco de razón, ya ves. Lo que es evidente no puede negarse. Un tío Frescales que se quiere casar conmigo para quedarse con la fonda de la estación, con las 5 carnicerías, con el estanco, con las 20 casas del pueblo y con las 50 vacas que tiene mi padre y que heredaré yo cuando él se muera.
¿No es eso lo que se dice en el pueblo? Sí, algo de eso se dice. ¿Para qué te vamos a engañar? ¿Y no es eso lo que también pensáis vosotras? Tanto como eso, no. Pero ese chico, ¿qué es? Un don nadie. Y hay que reconocer que has ido rechazando muy buenos partidos de entre gente de aquí. Porque todos te parecían poco. Entre ellos mi hermano Dionisio. Tu hermano Dionisio es un burro. No te tolero que insultes a mi hermano. Un burro. El primer día que salimos juntos me preguntó: bueno, pero tú, aparte de los establecimientos y de la fonda y del ganao, cuando muera tu padre, que ya está al caer, en dinero contante y sonante, ¿cuántos cuartos te van a quedar? Es que Dionisio quiere ampliar su tienda de la calle Real y necesita dinero. Y todos te dijimos que te convenía, porque es verdad, porque es muy buen muchacho. Y debes de reconocer que nosotras somos las únicas amigas que tienes, porque las demás te aborrecen. No solo porque eres la más rica del pueblo, sino porque tienes tus rarezas. Y porque, como estuviste 8 días en Bayona, te crees superior a todas nosotras. No estuve 8, estuve 10. Ahí en la cómoda tengo facturas que lo prueban. Pero 6 fueron de viaje. De viaje solo fueron 3. Y sobre todo, ¿qué tienen en Bayona que no tengamos nosotros? Tienen libertad. No se preocupan los unos de los otros. Viven, respiran, se besan, se aman. Hacen lo que quieren. Tú lo has hecho siempre. Has sido la niña mimada, la caprichosa. Porque soy rebelde. Porque tomo a broma lo que vosotros tomáis en serio. Y porque incluso esta conversación tan desagradable que estáis provocando, en vez de irritarme, me hace sonreír. Y porque me importa un pito el pueblo entero. No es verdad. Tienes miedo al pueblo como lo tenemos nosotras. Tienes miedo a la murmuración y al qué dirán. Pero te defiendes con una actitud de reto y de desprecio. Y eso es peligroso, Dorotea, porque el pueblo tiene una fuerza. ¿Y para qué tiene esa fuerza, me queréis decir? ¿Para decir como dicen ahora, como han dicho siempre, de todos los novios que he tenido, que Fermín no me quiere y que solo se casa por mi dinero? ¿Para mirarnos con guasita cuando paseamos juntos por la calle Real? ¿Qué hay que hacer entonces para que el pueblo esté contento? Si eres rica, malo. Si eres pobre, peor. Si te casas, se ríen de ti. Si no te casas, también se ríen. Si los de Madrid no vienen a veranear a un pueblo que solo les ofrece tempestad y sardinas, y como máxima atracción fuegos artificiales, los de Madrid son unos cretinos. Si vienen a veranear y una chica enseña una pierna o piden un café o un vermú con gotas, esa chica es una tunanta. Todos están en contra, ¿no? Pues yo también lo estoy. Te estás haciendo enemigos inútilmente. Todos aquí son enemigos. Porque vamos a ver, ¿por qué no me he casado yo antes? ¿Y por qué no os habéis casado vosotros? Pues porque basta que tuviéramos un pretendiente para que todo el mundo le pusiera defectos. Este bebe, este no va a misa, este tuvo un amante en Barcelona, este de pequeño tuvo epilepsia. Y no lo hacían por defendernos, sino por atacarnos, por chincharnos. Y sin saber por qué, solo por esos comentarios, los íbamos dejando y seguíamos paseando bajo la lluvia por la calle Real, hasta ver si encontrábamos otro novio que mereciese la aprobación de los vecinos. En eso te damos la razón. ¿Y qué clase de novios encontrábamos? Pues unos sinvergüenzas que solo querían aprovecharse. Desde hace 4 meses ni siquiera eso. Porque ya sabéis que desde que el alcalde mandó iluminar la carretera y poner farolas en el parque, todos los novios han roto con sus novias. Y para entretenerse, han fundado un equipo de balompié. Como que el asunto es tan grave que hoy se va a debatir en el ayuntamiento si se quitan otra vez las luces o si se encienden un día sí y otro no. Por lo tanto, si habéis venido para esto, podéis volver a vuestras casas y decirles que estoy muy nerviosa, que no he pegado un ojo en toda la noche, que me ha dado un soponcio, que he tenido un patatús y que posiblemente me tengan que trasladar a la iglesia en una camilla. ¿Qué? ¿Estáis ya tranquilas? Supongo que no te habrá molestado lo que te hemos dicho. Porque nosotras hemos venido con toda nuestra buena intención.
Y debes reconocer que has sido tú la que te has mostrado impertinente. Sí, es verdad. Debéis perdonarme, pero es que... como acabo de despertarme, tengo este sueño. ¿Otra vez con lo mismo? Ay. Jura que eso no es cierto. ¿Por qué insistes en atormentarnos? Buenos días. Hola, papá. Buenos días. Ya estoy listo, Dorotea. ¿Pero qué haces que no te arreglas? Aún es temprano. Además, estaba despidiendo a estas amigas. Pues despídelas ya, caramba. A ver si se marchan a su casa de una vez. No, sí. Ya nos íbamos a ir. Pues a ver si es verdad, corcho. Te dejamos entonces que tendrás que vestirte. Pues sí, echarme un vestido nada más y ponerme eso blanco en la cabeza. También nosotras tenemos que arreglarnos porque queremos llegar a la iglesia las primeras y no perdernos nada. Pues a la guapita, no se os haga tarde, ¿eh? Y felicidades por adelantado. Y no te pongas muy nerviosa. Muy nerviosa, yo ya me estoy viendo. Desde luego nunca pensábamos que te encontraras así. Adiós, don Manuel. ¡Vayan ustedes a la porra! Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Dorotea. Adiós. Adiós. Hasta luego. ¿Qué voy a llegar tarde? ¿Pero dónde habré metido yo la polvera? ¿Qué te han dicho esas pajarracas? Nada, lo de siempre. La polémica esa de los novios. ¿Por qué aullaba? Porque les he dicho que he estado durmiendo hasta ahora mismo y les ha sentado como un tiro. No será verdad, claro. No he pegado un ojo en toda la noche, papá. Desde las 4 estoy levantada, metiéndome en la tinaja y dando vueltas por el pasillo. Pues no sé cómo no hemos chocado, porque a mí me ha pasado igual. Es que yo iba por mi derecha. Y yo por la mía. A la que me encontré fue a Rosa, que también estaba paseando. Y nos pusimos de acuerdo para fastidiar a esas tontainas y decirles que yo estaba en 7 sueños. ¿Pero dónde habré metido yo la polvera? ¡Qué vida tan cochina, Dorotea! Y siempre fastidiándonos los unos a los otros. Hay que defenderse, papá, que si no se nos comen. Sin embargo, mientras me vestía, te oí decir que Fermín solo se casa por tu dinero. ¿Es verdad que piensas eso de tu novio? Eso es lo que piensan ellas y lo que piensa el pueblo entero. Y antes de que me lo digan en mi propia cara, me adelanto yo para desarmarlas. Pero Fermín me quiere a mí. Y yo quiero a Fermín. Y Fermín es la única persona decente que he conocido. Y yo me quiero casar con Fermín. Y Fermín se quiere casar conmigo. Y nos casaremos y seremos felices. Si es que consigo encontrar esa polvera que no encuentro. ¿Pero para qué demonios quieres esa polvera? Y es verdad, pero si yo no quiero la polvera para nada. ¡Qué nervioso estoy! Voy a llegar tarde a la ceremonia. Dorotea, ya tiene todo preparado. Sí, sí. ¡Ándale, deprisa! ¡Sí, te voy! Que no es por ahí, señorita, que su habitación es por aquí, pero sí que no me acordaba. ¿Y Dorotea? Se ha ido a vestir. Voy a ir a ayudar. Déjala. Ya le ayuda Rosa. ¿Por qué discutía con sus amigas? Bueno, ya sabes el carácter que tiene, que no hay quien la aguante. De sobra lo sé. Menos mal que por fin se casa. Quizá con el matrimonio se le quiten todas esas rarezas. Desde luego, algo rara sí es. Como su madre, que en paz descanse. Una extravagante. Como te metas con su madre, te doy un golpe en la cabeza, Rita. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Yo puedo decir lo que me da la gana, que para eso soy el cacique del pueblo. Pero tú eres mi hermana nada más y tienes que callarte la boca. Además, si es rara, tiene sus motivos. No sé qué motivos. Han dejado muchos novios, Rita. Y eso no tiene explicación. Yo me lo he preguntado muchas veces. Han dejado por su carácter. No estoy yo muy seguro. ¿Por qué otra cosa entonces? No sé, por lo que sea. Pero sin motivos aparentes la han ido dejando. Otras veces, claro, los ha dejado ella. Pero el resultado es que está ya muy trabajada. Es orgullosa. Es inteligente. Y es natural que no se entienda bien con estos palurdos llenos de hipocresía como tú y como yo. Sobre todo como tú. Ella es tan palurda como nosotros, aunque crea lo contrario. Ella tiene sus ideas. Y lee en francés. Y ha viajado.
y tiene un sentido de la independencia. Y es rebelde. En este pueblo no caben rebeldías. Oh. Tenemos que ser como son todos. Ah, este pueblo ya no es como era. Es diferente. Sí. Vienen veraneantes. Este año dos. Y uno ha sido baja. Y si sigue este tiempo, al que nos queda se lo llevará a la resaca. Ah, en cuanto subamos los precios, vendrán más. Ya Dorotea ha pensado en ello, de acuerdo con su marido, que es un hombre inteligente. Subir los precios, así, a base de caro. Venga a subirlo todo. Y esto se nos llena. Entonces, ¿es verdad que vas a dejarla al frente de la fonda de la estación? Naturalmente. Si ya te he dicho que ellos tienen ideas revolucionarias para la hostelería. Y nada de servir seis platos como ahora, que es una ordinariedad. Uno solo, pero con lechuga. Pero que cueste mucho más que seis. Que si fueran seis, vamos. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues tú, a cuidar la casa y a mí. Y arreglar la cómoda, que no hay quien encuentre uno nunca nada. ¿Y las carnicerías? Ah, esas las llevaré yo personalmente. ¿Y las vacas? Yo me ocuparé. Ya sabía yo que cuando se casara Dorotea me destituirías de todos mis cargos. ¿Y por qué tú no sabes de negocios una palabra? Pero me ayuda Andrés, el mozo. Ese todavía sabe menos que tú. ¿Y crees que si tú faltas, Dorotea y su marido sabrán seguir adelante? Porque a ella ya la conoces. Es una romántica. Desde niña lo ha sido. Y no se ha ocupado de nada. Y él... ¿A dónde vas? Han llamado a la puerta. ¿Alguna otra visita? Voy a ver. Espera un poco. ¿Qué decías de él? Que él quería haberse ido a vivir a Madrid. Ah, porque tiene allí un empleo y porque es un hombre decente. Y no quiere que piensen que se queda aquí para aprovecharse y vivir del cuento. Y yo no se lo he permitido. Porque si ahora se casa con Dorotea y yo he dado el consentimiento, ha sido para que se ocupe de mis cosas, que son las de mi hija. Así lo hemos concertado. Pero no había necesidad de eso. Yo siempre te he ayudado. Y yo podía haber seguido ocupándome. Pero no es mejor que te ocupes de cuidarme a mí. Yo ya no estoy bueno, estoy viejo. Y ahora cuando Dorotea se vaya a vivir a la fonda, yo la echaré mucho de menos, a pesar de sus rarezas y de sus manías. Han traído esta carta para la señorita Dorotea. Es del señorito Fermín. ¿De Fermín, dices? Sí. La ha traído el mozo de la pensión. Pero, ¿qué te pasa? Que me ha dicho el mozo de la pensión que el señorito Fermín se ha marchado. ¿Cómo dices? Sí. Que se ha ido en el primer auto de línea de la mañana. No es posible. Dame esa carta. ¿Pero qué puede haber pasado? No sé si abrirla, Rita. Sí, sí, ábrela. No me atrevo. ¿Qué? ¿Qué os parezco? ¿Estoy monilla? ¿Me ha quedado bien de largo el vestido? ¿O me lo subo un poco más? ¿Pero qué os pasa? Fermín te ha mandado esta carta. ¿Una carta? Dame. ¿La habéis leído? No. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué dice? Vamos, di algo. Lee en alto. ¿Qué le pasa, señorita? Dice que no se casa. Que se vuelve a Madrid. ¿Pero por qué? Que ha meditado mucho durante toda la noche. Que en el pueblo todo el mundo dice que se casa por mi dinero.
que la gente le mira burlándose, que ayer en el café escuchó unos comentarios que le avergonzaron y que... Mi resolución es bien firme y nada hará volverme atrás. Cuando leas estas líneas, estaré ya muy lejos de aquí. Vivir en este pueblo contigo, en donde todos son comentarios sobre los dos, me sería imposible. Y otras cosas. Y que le perdone. Y que a Dios, que le perdone. Qué cumplido, ¿verdad? Qué miserable querrás decir. Es increíble. ¿Quién la ha traído, Rosa? El mozo de la pensión. Me ha dicho que el señorito Fermín se ha ido ya hace una hora. Y lo diría con burla, ¿verdad? He insultado, señorita. Casi se estaba riendo. Ese tal Fermín es un canalla. Los del pueblo también lo son. Yo iré a buscarle, yo haré que venga. Es inútil ya. Me ha dejado plantada. Y eso es todo. Pero no lloras. No te enfadas. Di algo. ¿Y qué queréis que diga? Que ya la cosa no tiene remedio. Y que no hay que preocuparse. Que si no me caso con él, me casaré con otro. ¿Con otro? ¿Con quién? Con cualquiera. Todo es cuestión de dar otro paseo por la calle Real. Todavía tengo pretendientes. El hermano de Reme, Dionisio, el que quiera ampliar el negocio de las pañerías. O el telegrafista. Ese bajito. No es momento de pensar ahora en esas cosas, Dorotea. Pues yo creo que es el mejor momento. En la iglesia me están esperando el cura y los invitados. ¿Qué quieres decir con eso? Que me he puesto este vestido para casarme y con él me casaré pase lo que pase. Y que yo os aseguro que este uniforme de novia no me lo quito yo de encima hasta que con él vaya a la iglesia. Pero estás loca, no sabes lo que Otro capricho, hija. No digas esas cosas, señorita, que me da mucha pena. Ni pena ni nada. Ahora mismo voy a buscar otro novio. Y yo os aseguro que vuelvo con él. Si no es por la mañana, será por la tarde. Si no es hoy, será mañana. Pero vuelvo con él para casarme. Avisar al cura que no se vaya. Que me esperen todos, que enseguida iré. Pero vas a hacer el ridículo, Dorotea. Y no lo he hecho ya. ¿No se van a reír todos de mí? Pues yo también me reiré de ellos, paseando por la calle con mi vestido blanco y buscando otro novio. Para que vean que no me acobardo. Que sus comentarios y sus críticas me importan un rábano. Y ya veremos quién es el que se ríe de quién. Tienes que conformarte. No puedes ser tan rebelde. Dorotea. No es tan grave lo que voy a hacer. Es lo que he hecho siempre. Dar mi paseo por la calle Real. Buenas. Hoy hace mucho mejor tiempo que ayer, ¿no le parece? ¿Por qué me mira tanto? Ah, no, por nada, no. ¿De qué va vestida? De novia. Llevo así más de 7 meses. Ah. Para agosto, si Dios quiere, hará un añito. Usted es forastero, ¿verdad? Sí,
Sí, he venido para la feria. Tengo un tío vivo en la verbena. ¿Y por qué no está en su tío vivo? Pues porque se le ha descompuesto una pieza y estoy esperando que la traigan de Madrid. Ya. Dígame, ¿por qué va vestida de novia? ¿Para hacer gracia? No, señor. Voy vestida de novia porque me dejó mi novio y estoy esperando que me salga otro. Ah, claro. Así está muy bien. Y dígame, ¿en este pueblo hay muchas tontas o es usted el único ejemplar? En este pueblo todas las mujeres somos tontas. Pero eso pasa igual en Filadelfia. No es cuestión de geografía, sino de sensibilidad. ¿Y que usted lo diga? Además, el que vaya así vestida no quiere decir que sea tonta. Según eso, también serían tontos los soldados y todos los que van de uniforme. Yo llevo mi uniforme de novia y eso es todo. Estoy haciendo el servicio. Claro, claro que sí. Lo que les pasa a usted de los forasteros es que se extrañan de cualquier novedad. Pues mire, pudiera ser. Y a lo mejor es usted de Madrid y toda la pesca. Sí, de a ti mismo. Sí, ya se nota, ya. Mucho presumir de vivales, pero más paletos que nadie. Con decir que lo que les gusta los domingos es irse al campo. Vamos, menuda ordinariez. Desde luego, tiene usted razón. Y los extranjeros, quitándolos de Bayona, otros paletos. Vine aquí un periodista inglés que cayó por aquí y después fue contando en todos los periódicos de Londres que todas las mujeres españolas íbamos por la calle, vestidas de novia, con un cura al lado y tocando las castañuelas. Oh. Pero qué desgraciado. Oiga, dígame, si está usted bien de la cabeza, ¿por qué va vestida así? Ya se lo he dicho, porque me dejó mi novio cuando ya iba a ir para el altar. Bueno, pero eso le ha pasado a muchas y después se han puesto un traje sastre. Porque no tendrían dignidad ni amor propio. Y porque no serían más rebeldes, como lo soy yo. Ah, no sabía. Pues sí, lo soy, y mucho. Lo malo es que a cuenta de esta rebeldía, no solo estoy haciendo el ridículo, sino que lo estoy pasando fatal. No me extraña. ¿Y sabe usted por qué? Ni idea. Pues porque está demostrado que la rebeldía no sirve para nada, que los gestos heroicos no los comprende nadie y que la originalidad está llamada a desaparecer. ¿Y qué han ganado ellos? Los conservadores. Ya. Usted no entiende una palabra, ¿verdad? Pues más bien poco. ¿Quiere que nos sentemos juntos? Con mucho gusto. Vamos entonces a ese banco. Pues se lo voy a explicar a usted. Cuando me dejó mi novio plantada por culpa de los chismes del pueblo, yo quise tener un gesto valiente y heroico. Me dije, con que mi novio me ha dejado y ahora todo el mundo se va a reír de mí, ¿no? Pues nada de eso. La que me voy a reír soy yo. Y salí así vestida a la calle para buscar otro novio y casarme con él en la iglesia donde nos estaban esperando todos. Creo que la cosa no puede ser más normal. Desde luego. Con que así vestida me fui a la calle Real, que aquí es una especie de mercado persa donde se negocian los amores. Me pasé todo santo día de un lado para otro, sin encontrar ningún hombre dispuesto a casarse conmigo. Todos creyeron que me había vuelto loca. Y mientras tanto en mi casa, consejos familiares, amigas que entraban y salían, mi padre con una congestión, la tía dando vinagre a todo el mundo, el cura, el alcalde, las fuerzas vivas. Y yo, R que R, que no me quito el vestido, que la había jurado y que no. Y volví a casa muy tarde, sin haber encontrado ningún plan. Cansado, derrotado y con todo el pueblo frente a mí. Me lo figuro. Pero lo gordo no fue esto. Lo gordo ocurrió al día siguiente.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque al día siguiente surgió el gran problema en mi cabeza. Al despertarme me dije, bueno, ¿me pongo otra vez el vestido o no me lo pongo? Porque claro, si el día siguiente que me pongo una faldita y una blusa y me voy normalmente a la calle o me quedo en casa llorando, ¿para qué había servido mi gesto heroico del día anterior? Para nada, para hacer más el ridículo todavía. Entonces pensé que lo que había que hacer era seguir así, para demostrar la injusticia que habían cometido con sus comentarios y con sus críticas, y para ser el fantasma de su conciencia. ¿Le gusta esa frase? Mucho. Con que fui y ale, a plantarme otra vez el vestido y a la calle a pasar. Y de nuevo el escándalo, las risas, los llantos y el jaleíto. Y al día siguiente igual. Mi padre al mes murió. Y yo seguí. A la fuerza, pero seguí. Es como esas bromas que se gastan en carnaval, con una nariz postiza y un bigote, y que no sabe uno cómo terminarlas. Era una cuestión de amor propio, de cabezonería. Era el problema de quién puede más. Pero no encontré a nadie que se quisiera casar conmigo. Y ellos ganaron y yo perdí. Porque ya no puedo volverme atrás. ¿Comprende? Más o menos. De todos modos, estoy cansada porque son muchos meses ya. Y todavía si no lloviese, pero con el clima de este pueblo, ir vestida así. ¿Se da cuenta cómo cambia el viento? Cuando viene del noroeste, se oye la música de la verbena. Cuando cambia al sur, deja de escucharse. Dígame una cosa, y usted perdone. ¿Cómo es que no la encerraron desde el principio? Porque soy la más rica del pueblo y mi padre era el cacique. Comprenderá usted que si fuese pobre, a estas horas estaría pudriéndome en una mazmorra. Pero aún está tiempo de quitarse esos trapos. No. No puedo hasta que no me case porque no le he dicho a usted lo principal. Y es que se lo prometí a mi padre que en paz descanse. Se lo juré y he de cumplir ese juramento. Pero usted puede casarse. No, ya no. El que ahora se casara conmigo sería por lástima. Y así no quiero. Además, ¿quién es el valiente que se casa con la tonta del pueblo? Usted ha dicho que no lo era. De eso precisamente es de lo que yo no estoy muy segura. Porque esto que acabo de contarle a lo mejor es una justificación que yo me he buscado para convencerme y disculparme. Señorita Dorotea, ¿qué hace usted aquí? La he estado buscando por todas partes. Le estaba contando mi vida a este señor. ¿Cómo se llama usted? Juan. Pues este es Juan y este es Rosa. Encantado. Encantado. Ya hace un poco de fresco, señorita. Debe volver a casa. No, aún es temprano. Su tía ha preguntado por usted. Es ella la que me ha mandado a buscarla. Bueno, pues que espere. Pero no comprende que no puede ser. Han venido forasteros a la verbena. ¿Puede meterse con usted? Este señor es forastero y no se ha metido, ¿verdad que no? No había ningún motivo para hacerlo. ¿Lo estás viendo? Pero, señorita, de todas maneras... Rosa, déjame en paz y espérame aquí. ¿Dónde va? A dar una vuelta. ¿Le acompaño? No, ya sabes que me gusta ir sola. Adiós, caballero. Y gracias por haberme escuchado. Es usted muy gentil. ¿Por qué has venido aquí? He venido a dar una vuelta, a descansar. ¿Y por qué estabas hablando con ella? Yo estaba aquí mirando el mar. Ella llegó y se puso a hablar. No iba a dejarle con la palabra en la boca. No creo que tenga importancia, Rosa. Sí que la tiene. Porque hace un rato al llegar y veros juntos no sabía qué hacer, si decirle o no que nos conocíamos. ¿Le has dicho tú algo? No, ¿por qué había de decírselo? ¿Ya que tú no quieres? Es que me da no sé qué contarle lo nuestro. Claro que ella no me diría nada, ni me reñiría. Al contrario, siempre me está diciendo que me eche novio y que me case. Pero estando así, me da pena. ¿Qué te ha contado?
La historia. Más o menos lo que tú me habías dicho. ¿Y qué piensas de ella? ¿Y qué quieres que piense? A veces uno no sabe si habla en serio o lo echa todo a broma. La verdad es que está como una regadera. ¿No opinas tú igual? Yo no sé explicarme. Ni sé por qué las personas son de un modo o de otro. Las cosas de la gente son siempre un laberinto. Y yo no tengo cultura. Lo único que sé es que es buena conmigo. Y que en el fondo solo me tiene a mí. Porque las amigas poco a poco han ido dejando de saludarla. Siempre le tuvieron rabia. Pero ahora, después de esto, aún le tienen más. Pero ella es rica, ¿no? Ya te lo dije. Medio pueblo es suyo. Las carnicerías, el estanco y la fonda de la estación donde vivimos ahora. Pero con todo ese dinero ella puede buscarse otra persona que la cuide. No necesita cuidados. No está enferma. Lo que necesita es cariño y compañía. Y alguien que la comprenda. Y yo la comprendo. Y nos llevamos bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacer? ¿De qué? De lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? ¿Qué va a ser? Yo quiero continuar estas relaciones, pero en plan serio. ¡Qué risa! ¿Risa de qué? Pero si solo hace 3 días que nos conocemos. Y en estos 3 días solo hemos hablado un ratito por las noches. Hemos hablado y nos hemos besado. ¿Y eso qué tiene que ver? En los pueblos se besan mucho. Y por lo visto, bien. ¿Te gustó? Mucho. Y a mí. Adiós. Oye, espera. ¿Pero cómo? ¿Estaba usted escuchando? Lo he oído todo. ¿Y mi conversación de antes? ¿Con la señorita? Sí. Algunos retazos. ¿La vio usted? Sí, creo que ella vio también. De refilón. Ay. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice usted, don José? No lo sé, Bermúdez. ¿Cómo que no lo sabe? Pero si el asunto no puede ser mejor, medio pueblo es suyo. La fonda, carnicerías, cabezas de ganado. Sí, eso sí. Bueno, y ella ya la ha visto usted, ¿no? Está como una cabra, chiflada perdida. No. ¿Cómo que no? Que no, Bermúdez. Ella habla razonablemente, expone sus razones. Se ríe de ella misma, con amargura, pero se ríe. Yo creo que de tonta no tiene un pelo. Pero lo va a dudar aún. Está de remate, se lo digo yo. ¿Cree usted que de lo contrario le hubiera hecho venir de Madrid para proponerle este negocio? Y si el asunto es tan bueno como dices, ¿por qué en lugar de hacerle el amor a la muchacha no se lo has hecho a ella? Ah, yo no tengo clase para eso, don José. Aquí hace falta alguien con la labia que tiene usted. Con su arte, con sus facultades y con su facha. Pero no es para clamar al cielo y echarse a llorar, pero ¿qué he hecho yo, Bermúdez, para llegar a estos extremos? Vamos, vamos, no se deprima usted, don José. Yo pensé que esto podría interesarle. No. Lleva usted casi 3 años parado. No va a estarse toda la vida en el café hablando de sus éxitos pasados. Yo lo que quiero es trabajar honestamente, volver a lo mío. A la zarzuela, a la opereta. Yo no soy ningún pillo, Bermúdez. Aunque últimamente haya tenido que ganarme la vida a trompicones. Aunque seas mi representante, no te da derecho. Si esto sale bien, podrá usted volver a tener compañía propia. Y hasta reponer la viuda alegre, porque aquí hay dinero de verdad. Pero ella no es tonta. Y además, tiene que haber algo más. Porque ella oculta algo a todo el mundo. Un misterio, un pasado. Algo que no sé lo que es, pero que existe. A usted lo que le pasa es que de representar tanta opereta ya le parece todo natural.
porque pasarse 7 meses vestida así solo porque pilló una rabieta. Te digo que tiene que haber otras razones. Por otra parte, Bermúdez, el asunto no es fácil, porque yo no puedo presentarme a ella y decirle... Me gusta usted mucho. Quiero casarme con usted. No, claro, eso no. Como nosotros, habrá habido otros sinvergüenzas que también habrán querido aprovecharse. Sí, sí. Rosa me ha dicho que ya han despachado bastantes. Y por eso te digo que hay que inventar un truco, un recurso para que pique. Pero no solamente ella, sino su familia, el alcalde, el cura, el pueblo entero. Y además, Bermúdez, hay que casarse con ella de verdad, por la iglesia. Como Dios manda. Nada de bromas. Sí, sí, claro. ¿Y después? ¿Qué? Hombre, pues eso es lo más sencillo. Después o antes le dice usted que hay que poner todo el dinero, los bienes y las casas a su nombre. Pasado un tiempo prudencial para que no choque, lo vende usted todo bajo cuerda y a Madrid a disfrutarlo. O a formar compañía otra vez. Pero eso es una canallada, Bermúdez. Sí, ya lo sé ya. ¿Pero qué le vamos a hacer si el género lírico está en crisis? ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Casarte con la otra? Hombre, si no hay más remedio por la conveniencia del negocio, pues me caso. Con largarme después con usted, asunto concluido. Dime una cosa, Bermúdez. Cuando ibas conmigo de representante de compañía, también eras igual de sinvergüenza. Por un estilo. No me extraña entonces que quebrásemos. ¿Pasa algún tren ahora? No, hasta las 20:15 no pasará el correo. ¿Entonces esa campana que ha sonado? La del andén. ¿Y por qué toca? No toca, es que la menea el viento. Pues vaya un movimiento, hija. Es que hay que ver el viento que está haciendo. Del noroeste. Como que hoy en mi casa se nos voló mi hermano. ¿Otra vez, Benita? Otra vez. No sé por qué le dejáis asomarse al balcón siendo tan canijo. Bueno, también lo es tu padre y le dejáis sacar agua del pozo. Es mamá quien le deja, pero a mala idea, porque ya sabéis que nunca le cayó simpático. Eso desde luego, porque tu madre siempre ha tenido muy malos instintos. La humedad te la enerva. ¿Y se ha hecho mucho daño el niño? No sabemos. Fue tan fuerte la ráfaga que no se le ha encontrado todavía. ¿Igual que le ocurrió al anterior? Igual, hija. Una pena. ¿Y ese pito? ¿También es del viento? No, es una cafetera que tienen en la fonda. Pues qué lío de estación. Algún día va a haber una catástrofe. Eso desde luego. Claro que sí. Como veis, nos están haciendo esperar a posta. A mala intención. Porque mucho público no creo que tenga. Con este día, figúrate. En la fonda no debe haber ni un gato. Ya sabéis que el que había murió envenenado. Sí, un día que en un descuido probó el menú. Y luego dicen que los trenes pasan con retraso. Lo que ocurre es que por esta vía no pasa ningún tren hasta que el maquinista ve la fonda cerrada. No sea que a los viajeros se les ocurra tomar alguna cosa y haya accidentes. Pues ya verás cómo nos dicen que la tienen toda llena de gente. Yo lo que creo es que se deben oler a lo que venimos y están asustados. Es que es para estarlo. Menuda papeleta. La papeleta que se merecen. Pues a mí en el fondo me da mucha lástima. Mira, no te pongas sensible porque nos estamos jugando a la felicidad. Y nuestra felicidad no es cosa de broma. Y hay que defenderla cueste lo que cueste. Y pese a quien pese. Dice que ya viene. Muchas gracias. De nada. Y que le perdone si les está haciendo esperar tantísimo tiempo. Que no se preocupe. Ya suponemos que estará muy atareada, ¿verdad? No, ¿qué va? Si no tiene nada que hacer. Ahora se está terminando de atusar para irse a la calle. Y me ha dicho que mientras tanto, que pueden tomar lo que quieran.
que están invitadas. Y yo les voy a poner unas copitas de mosquete. No, por favor, muchas gracias. Preferimos no tomar nada aquí. No debes molestarte, de ninguna manera, no. No tenga ningún miedo. Este es moscatel legítimo. Y voy a abrir la botella para ustedes. Miren, precintada. ¿Se quedan ya tranquilas? Bueno, siendo así... Este no es del que damos a los viajeros. Ni hablar. ¿Para qué les vamos a dar una cosa buena si se van y no vuelven? Porque no vuelven, ¿eh? Yo no he visto nunca ninguno repetido. Llegan, bajan, piden, estornudan, suena el pito y se van. Y no se les vuelve a ver. Como si se los hubiera tragado la tierra. Este sí que es rico. Gracias. Ya verá cómo le sienta bien. Muchas gracias. ¿Y tu novio? ¿Qué tal? Muy bien. En su tío vivo. Venga a dar vueltas. Gracias. Estarás muy contenta, ¿verdad? Pues sí, sí que lo estoy. Es que es un novio muy majo. Y ya tenía yo ganas de tener un novio de verdad. A ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Pues puede ser. ¿Y viene a casarse o a lo de siempre? Bueno, él dice que a las dos cosas. Primero una y después la otra. Eso dicen todos, pero quieren empezar por lo de siempre. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues que les aproveche. Y hasta otro ratito. Pues mira, yo creí que iba a estar más impertinente. No, hija. Habrás visto que con nosotras no se atreve. De todos modos, desde que tiene novio, está muy engreída. ¿Y doña Rita está al corriente? Pues claro, si entra en la casa y todo. ¿No te dijo que se van a casar? Pues, la muchacha es mona, pero vamos, no es para tanto. No sé ese chico que le habrá encontrado. Pues a lo mejor eso que se busca. No lo creo. Rosa es besucona, pero de ahí no pasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero qué alegría. Qué satisfacción volver a veros por aquí después de tanto tiempo. Pues ya ve, aquí estamos. También nosotras nos alegramos mucho de verla. Muchas gracias. ¿Y tu papá, Inés? ¿Siempre tan malito? Sí, señora, siempre lo mismo. Ay, qué lástima, ¿verdad? Para eso sería mejor que Dios se acordase de él. Y de paso de su hermana. Pero si mi tía está divinamente. Ah, sí, pero yo lo digo para que fuese acompañado el pobrecito. Sí, claro, desde luego. Por cierto, me han dicho que otra vez habéis aprovechado la ocasión... que tu hermanito estaba en el balcón para empujarle. Ha sido el viento, doña Rita. Oh, pero cuidado, que es mala la gente. Pues todo el mundo dice que los vais empujando uno a uno. Habladurías, ya sabe usted. Bueno, ¿y qué ocurre? La chica me ha dicho que me queréis hablar. Pues sí. Se trata de una cuestión un poco delicada. Ah, sentaros entonces, no estéis de pie. Muchas gracias. Pues vosotras diréis. Esta mañana nos ha recibido el señor alcalde. Ah, sí. Mira qué bien. Hemos ido en comisión, formada por 7 señoritas de la localidad. Y a la cabeza de las 7, Pepita Rodríguez, que es la presidenta. Y ya sabe usted la fuerza que tiene Pepita Rodríguez. ¿Habrá tomado hígado de bacalao? Porque antes no podía ni con el botijo. Nos referimos a sus influencias. Porque después de Dorotea, es la más rica del pueblo. Y al finalizar la entrevista, el alcalde, que conoce nuestra buena amistad con Dorotea, ha delegado en nosotras para que vengamos a hablarle. ¿A ella o a usted? ¿Para decirme qué? Ante todo, el alcalde nos ha confirmado el programa de festejos que se prepara para la próxima temporada de verano si el tiempo no lo impide. Hoy, precisamente, hemos empezado una novena pidiéndole a Dios que, por favor, no llueva. ¿Nos oye usted, doña Rita? Yo sí, pero lo que es Dios, porque hay que ver qué días llevamos, ¿eh? Pero esto pasará, y un día cualquiera, cuando menos espere, lucirá el sol. Bueno, al grano. Pues en resumidas cuentas, que el alcalde, de acuerdo con la comisión, ha decidido poner fin a la vergüenza y al bochorno que la intolerable actitud de Dorotea está produciendo en nuestro pueblo. Conducta que si al principio causaba risa y piedad más tarde... Ahora, pasado el tiempo, se ha convertido en indignación de chicos y grandes. Porque no solo se pone en ridículo ella,
sino que pone ridículo también a todas las muchachas solteras del pueblo. Porque su vestido blanco paseando por la calle Real tiene el mismo significado que el cartel ese de los sin trabajo en el que dice queremos pan, transformado aquí en queremos novio. Y con eso pone en evidencia a las demás señoritas que aún necesitando ese novio nos jorobamos sin decir ni pío. Comprenderá que no se puede aguantar esta carnavalada. Es por el bien del pueblo, doña Rita. Nuestra flota pesquera no tiene por qué pagar las consecuencias de unos amores contrariados. Pero ella ha hecho una promesa, no olvidarlo. Bueno, fueron promesas hechas en un momento de arrebato y ofuscación. Además, la promesa consistía en ir a la iglesia y casarse con ese mismo vestido de novia. Y ya ha tenido oportunidades para hacerlo. Hace 4 meses, un señor del pueblo estaba decidido a casarse con ella. Pero era un vejestorio. No está en el momento de elegir. Y luego hubo otro que también se sacrificaba. No es cuestión de sacrificios ni de monservas. ¿Entonces no quiere usted ayudarnos? No sé aún en qué consiste esa ayuda. Al menos en no dejarle salir de casa, prohibiéndole que haga más el tonto por las calles. Pero yo no puedo prohibírselo. ¿Ya la conocéis? Pues bien, doña Rita, nos apena mucho decírselo. Pero el alcalde ha decidido terminar con esto y no tolerar que Dorotea ande suelta más tiempo. Porque Dorotea la pobre está loca. Y por consiguiente el alcalde hará lo posible por encerrarla. Pero eso no puede ser. No es verdad. Ya he hablado con el gobernador civil de la provincia. Y debe usted decirle a Dorotea lo que se ha decidido. Si está en su sano juicio, quizás se vuelva atrás. Y no haya necesidad de llegar a estos extremos que a todos nos apena. Debe usted comprender que para nosotras no es ningún plato de gusto venir con esta embajada, porque somos sus amigas y la queremos. Pero hay que hacer algo. Sí, claro, desde luego. Contamos con usted. Contamos con usted. Sí. Bueno, yo le diré lo que ocurre y trataré de insistir, como he hecho siempre, para que vuelva a la realidad. Pero si la pobrecilla está loca, como dicen... Mañana volvemos para saber la contestación. Y perdónenos usted, doña Rita. Estáis perdonadas. Y muchas gracias por todo. Gracias a vosotras. Y yo creo que todo se podrá arreglar. Por mi parte haré lo posible. En usted confiamos. Y le da usted recuerdos. De vuestra parte. Bueno, pues adiós. Adiós. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tus amigas. ¿A qué han venido? A ponerme al corriente de las fiestas que se preparan para esta temporada. ¿Y a qué más? A nada más. Me hubiese gustado hablar con ellas. ¿Para qué? Ya sabes la manía que te tienen. De todos modos, ya que han venido, podías haberme avisado. Y a lo mejor nos hacíamos amigas otra vez, como lo éramos antes. Más valía que en vez de estar aquí encerrada, salieses por ahí a dar una vuelta. ¿A la calle? Sí, claro. Como siempre, a pasear, a tomar el aire. No me apetece. Desde hace algunos días me da vergüenza que me vea la gente. La gente, la gente. Como si a ti te importase algo la gente. ¿Qué haces con esas flores? Las he cogido del jardín para adornar un poco las mesas. El verano está próximo y hay que poner esto bonito para que los forasteros se animen y vengan. Ahora las pondré en unos búcaros y en cada mesa colocaré uno. ¿No te importaría recoger antes esos vasos? No, tía, claro que no. Yo voy a llegarme al estanco, donde me está esperando Andrés, para arreglar las cuentas semanales. Hoy tenemos trabajo. Ahora le diré a Rosa que venga para hacerte compañía. Como quieras, tía. Hasta después, entonces. Oye, tía. ¿Qué? ¿Y mis amigas solo han venido para hablarte de los festejos? ¿Solo para eso? ¿Para qué otra cosa podían venir? No, claro, es verdad. No hay motivo para que viniesen a otra cosa. ¿Y Andrés? ¿Andrés? Sí, ¿cómo está? Muy bien. Me ayuda mucho, ¿sabes? Uy, si no fuera por él. Lo comprendo, tía. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.
¿Se puede entrar? Sí, pase. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. ¿Es esta la estación? La cantina de la estación. ¿Y sabe usted si tardará mucho en pasar el tren? ¿Qué tren? No sé. Cualquiera. Uno. Un tren. El primero que pase. Creo que el express debe estar al llegar. ¿Es posible? Sí, señor. Al menos es su hora. Nunca creí llegar con tanta oportunidad. Pero el express no se detiene aquí. Pasa de largo como tantos otros. Mejor. ¿Por qué mejor? Porque yo solo quiero ver pasar el tren y agitar mi pañuelo deseándole a los viajeros un destino feliz. Ya que yo no lo soy, me gusta desear felicidad a los demás. En ese caso, ese tren le conviene. ¿Por dónde se pasa el andén? Por esa puerta. Solo hay que empujarla. ¿Para acá o para allá? Para donde quiera. ¿Así? Así. Muchas gracias, señorita. No hay de qué darlas, caballero. Adiós. Adiós. ¡Rosa! ¡Ven enseguida! ¡Vamos, ven! ¿Qué ocurre? Que ha entrado un hombre. ¿Dónde? Aquí. Y luego ha salido al andén. ¿Y qué hay en eso de particular? Que no es un hombre como los demás. Que es como yo. No entiendo. Mírale desde aquí. Ven. ¿Lo ves? Un diputado. No, Rosa, los diputados no sacan un pañuelo ni saludan a un tren que no ha pasado todavía. No ha pasado porque lleva 10 minutos de retraso. ¿Pero él saluda? Sí. Y viene hacia aquí. Voy a esconderme. ¿A esconderse? Ya entero si te cuenta de divertido. Y no quiero que lo note ahora. Ya está. Ya pasó. Y aunque el tren iba demasiado deprisa que apenas se veían los viajeros, a todos he podido desearle un feliz viaje. Y ahora ya estoy contento porque es casi seguro que llegarán a sus destinos contentos y dichosos. ¿Usted estaba antes aquí? No, señor. He llegado ahora. También le deseo felicidad. Gracias, señor. De nada, señorita. Es linda esta estación para ver pasar los trenes, ¿no cree? Sí, es linda. Y se les ve pasar muy bien. ¿Y cuándo pasará otro? Hasta mañana por la mañana no pasará el correo. Oh, y si pudiera quedarme, me gustaría verlo. Pero como ya he perdido el ómnibus que me trajo hasta aquí. ¿Ha venido usted en ómnibus? Sí, yo siempre me traslado a todas partes en carruajes de alquiler, porque de lo contrario los chicos se meterían conmigo. Compréndalo. Pues aquí hay fonda, y si quiere quedarse. ¿Y hay habitaciones? Claro. ¿Libres? ¿Todas? No es posible. ¿Por qué se extraña? No, no me extraña que haya habitaciones libres, sino que estén libres para mí. Porque para mí, todas las habitaciones del mundo en todos los hoteles están siempre ocupadas. ¿Por qué? No lo sé a ciencia cierta. Primero me preguntan si vengo a inaugurar algo. Un monumento, un pantano, una pequeña fuente, o a colocar una primera piedra. O a pronunciar algún discurso. Y cuando les digo que no, pues se quedan muy sorprendidos. Luego me dicen que si he dejado a mi esposa en el coche y vengo a pasar con ella mi noche de boda. Y cuando les respondo que mi noche de boda la paso yo solo llorando hace mucho tiempo, se me cierran todas las puertas. No comprendo el motivo, ¿verdad, Rosa? Ni yo tampoco. Quizás sea por la forma en que voy vestido. Todo el mundo puede vestirse como se le antoje. No, la gente, sin embargo, tiene unas ideas muy concretas sobre la forma de vestir y piensan que si voy de chaqué es porque mis facultades mentales dejan mucho que desear. Cuando la verdad es que si voy así es porque a mí me enterraron con este traje. Entonces, ¿usted no está vivo? Físicamente sí, puesto que veo, ando, respiro. Pero yo morí con este traje puesto a la puerta de una iglesia llena de flores,
aquella tarde de verano con un sol radiante en que mi prometida no acudió a la cita que tenía conmigo. ¿Ha oído usted? Sí, Rosa, un novio. Iba vestido y todo. ¿Como yo? Tiene que hacer algo. ¿El qué? No sé, hablar con él. Y salir de aquí detrás y que la vea. Y no me atrevo, Rosa. Es una oportunidad, ¿no lo comprende? Yo me voy y les dejo solos. Iré a ver a Juan y en todo caso él podrá aconsejarme. Sí, Rosa. Tardaré un rato, ¿sabe? Volveremos despacio, paseando. Así tendrán ustedes más tiempo de charlar. Sí, tiene razón. Ándame. Suerte, señorita. Mucha suerte. ¿Se va su amiga? Sí. ¿Y no le da miedo quedarse sola con un hombre como yo? ¿No le sorprende al menos que vaya así vestida? En este pueblo, señor, no nos sorprendemos ya de nada. Míreme usted. ¿Qué significa esto? Que yo voy como usted y por igual motivo. También mi novio me dejó. No. Sí. ¿Cuándo? El 9 de agosto del año pasado. No es posible. Sí que lo es, como usted lo oye. Fue el mismo día que ocurrió lo mío. Entonces esto quiere decir... ¿Qué? No, no sé. Pienso yo que si fue el mismo día en que los dos quedamos desparejados, solos y sin amor, fue porque Dios pensaba que no era con ellos con quien debíamos unirnos. Y que nos ha hecho esperar hasta encontrarnos. Es bonito eso. Sí que es bonito, sí. ¿Quiere usted sentarse? Gracias. ¿Una flor? Le repito las gracias. ¿Cómo se llamaba la novia que le dejó? Cándida. ¿De dónde era? De Salamanca. ¿Por qué lo pregunta? No, por nada. La quería. Mucho. Yo al mío también. Ya hablábamos y nos reíamos. Es bueno tener al lado una persona para poder charlar. Parece todo diferente. ¿Por qué ha venido aquí? Viajo sin cesar viendo pasar los trenes. Porque en un tren expreso era donde ella y yo íbamos a hacer nuestro viaje de boda. He recorrido Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Pero en la ciudad donde más cómodo me encuentro es en Londres, porque allí mi modo de vestir, pues, no sorprende demasiado. En cambio, en España... La gente es dura con los asuntos de amor. Hay niños feroces que intentan darme caza al lazo. ¿Y por qué sigue así vestido? Por despecho. Por vengarme de quien me ultrajó. Por rebeldía. Y no he de negarle que también me molesta que vaya usted así vestida. Porque yo creí tener la exclusiva de este modo de protestar. Es usted simpático. ¿Cómo se llama? José. José Rivadavia. ¿Y usted? Dorotea. ¿Quiere tomar algo? No, ahora no. Luego, si lo prefiere, pues tomaré un bocadillo de jamón y queso. ¿Una cerveza antes? No, si no es lo mismo, tomaré una copita de coñac en vaso grande. Se lo sirvo enseguida. ¿Y cómo le dejó su novia, siendo usted tan ameno? Se conoce que la amenidad no le bastaba.
Y 2 días antes de casarnos encontró un señor que unía a la amenidad un pequeño negocio de conservas. ¿Y a usted el suyo? Por los chismorreos del pueblo. Por la envidia. Y sobre todo por mi tía. ¿Su tía? Sí. Ella es la culpable de todo. ¿Y cómo se lo consiente usted? Me he enterado hace 4 meses nada más. Se entiende con el encargado de las carnicerías. Con uno que se llama Andrés y que era antes el mozo. No me diga. Lo sorprendí un día, pero yo me hice la tonta. Pero luego me puse a atar cabos y resulta que todos los novios que yo tenía, mi tía me los espantaba. ¿Para qué? Mi padre quería que yo me casara para que mi marido y yo nos quedáramos al frente de los negocios y para que la tía se fuese a zurcir la ropa. Pero como ella no quería zurcir, se las arreglaba para armar jaleos y que mis novios me dejasen. Y así, de acuerdo con Andrés, quedarse con todo. Pero eso es una monstruosidad. Uy, no lo crea. Son cosas corrientes en los pueblos. Por quedarse con un par de cerdos y una mula, son capaces de cualquier cosa. ¿Y este traje blanco? Yo no me di cuenta porque estaba obcecada. Pero luego me puse a pensar. Y recuerdo que al día siguiente del escándalo que formé en el pueblo, cuando todavía dudaba si debía seguir así vestida o no, fue la tía la que me dijo: sí, hija, ponte el vestido y sal a la calle para que se chinchen. ¿Comprende usted? En lugar de esconderme el vestido, ella me animó. Y aún me sigue animando para que me encierren por loca y así prescindir de mí. Pero debería usted denunciarla. Oh, no, es tarde para eso. Todos me llamarían embustera, porque aquí las cosas se hacen con mucha hipocresía y nunca es posible demostrar nada. Además, por otra parte, tampoco quiero hacerle daño, porque la culpa no es suya, sino de Andrés el mozo. Lo que le pasa a ella es que está enamorada y hace lo que él le dice. Cuando se está enamorada se cometen tantas locuras. Pobrecilla. ¿Verdad que da lástima? ¿Pero de eso a que permita usted que la encierran? No creo que llegase a tanto. Y además, quién sabe, quizá encerrada estaría mejor. Pero eso es absurdo, usted no está loca. Anda, ¿usted cree que no? Usted simplemente es una mujer sensible, quizá más sensible que las demás mujeres. Pero con el valor suficiente para no ocultar al mundo esa sensibilidad maravillosa. ¿Por qué no nos casamos? ¿Usted y yo? Y una vez casados, podíamos quitarnos estos vestidos que nos pesan y ser dichosos. ¿Y sería usted capaz de vivir en este pueblo? Con usted, en cualquier parte sería feliz. Le advierto que sin amores contrariados y sin la obligación de tener que pasear por la calle real para encontrar novio, da gusto vivir aquí. Es cierto que hay que defenderse de la lluvia, de las olas y de la murmuración, pero esto estimula el ingenio y la hace a una más fuerte. Y cuando un día de pronto cesan todas estas cosas y sale el sol, no hay rincón más bonito. Ni siquiera Bayona, fíjese. Por eso digo que debíamos casarnos y yo podría ocuparme de llevar todos sus negocios y defender sus intereses. Y así, de este modo, poder quedarse con todo mi dinero, ¿no? Y marcharse después. ¿Por qué dice eso? No comprendo. Porque hace 3 días estaba usted en este pueblo con una chaquetita cuadros. Le vi yo. Desde lejos, pero le vi. Le aseguro que no sé de qué me habla. Estaba en la Alameda, junto al Paseo del Mar. Primero detrás de un árbol. Y luego hablando con el novio de Rosa. Y se ha presentado aquí así vestido para que pique lo mismo que ha picado ella. Reconozco que venir así ha sido una bonita idea. Pero no una bonita acción. No sé cómo disculparme. Estaba sin trabajo. Derrotado. Sin moral. Sin esperanza. Un poco como lo está usted ahora. Pero no crea que yo me dedico a esto, ¿sabe?
Soy artista. ¿Artista? Bueno, soy barítono. Un mal barítono. Un actor fracasado. En algún momento tuve éxito y me creí importante y fuerte, pero un día dejaron de aplaudirme y mi vanidad y mi rebeldía me impidieron seguir luchando. Y preferí hundirme en un café, echándole la culpa a los demás de un fracaso del que yo solo era responsable. Hace poco me llamó aquí Juan, que no es mal chico, ¿sabe? Me habló de usted. En mi baúl de teatro encontré este viejo saqué y esta ridícula chistera que no había empeñado todavía. Y pensé... Pero debe usted perdonarme. Si quiere usted, me marcho ahora mismo. No. Antes de que se marche para siempre, tenemos que casarnos. Porque supongo que al menos será usted soltero. Soltero y solo. Y tengo en orden mis papeles que los traigo aquí. Pero después de saber a lo que he venido... ¿Y qué más da? Estoy harta de este vestido blanco, de pasear, de vivir. De verdad se lo digo. Yo creo que lo mejor es que me marche. ¿Por qué quiere huir ahora? ¿Qué teme? Ahora no mira mi vestido, sino que me mira a mí, a los ojos, como si fuese un novio de verdad. ¿Por qué? Porque mi vida como la suya no ha sido triunfal ni alegre. Y ahora... ¿El tren? Sí, el tren. No va a verle pasar. No quiere saludar a los viajeros y desearles un viaje feliz. Ya no me preocupa la felicidad de los demás, sino la suya. No sé si me está usted mintiendo o no, pero quédese. No, creo que lo mejor es que me marche, ya sabe quién soy. Le aseguro que no me importa que haya venido a hacer una comedia, porque es una comedia maravillosa y porque es usted además un guapo comediante. Deme un beso. Si es que le gusto, claro. Usted sabe que sí. Y ahora, desabrócheme el vestido, por favor. ¿Aquí? Sí. Poco a poco. Por la espalda. Como si ya fuera nuestra noche de bodas. Es necesario que me quite esto cuanto antes. ¿Y si entra alguien? Si estamos locos, ¿a quién le puede extrañar? Sí, Dorotea. Y tiene usted que prometerme que aunque al final me engañe, que aunque al final se vaya, no me hará en este tiempo demasiado desgraciada. Que será bueno conmigo. Y sobre todo, que será alegre. Tengo tantas ganas de reírme de nuevo y de pasarlo un poco bien.
traigo más bizcochos. Gracias, preciosa. De nada, guapo. ¿Te gustan, verdad? Mucho. Los ha hecho mi señorita y yo la he ayudado. Están muy ricos. Es que antes la señorita sabía mucho de repostería y hacía unos postres que llamaban la atención. Hojaldres, yemas de coco, tarta de manzana y no sé qué cosas con chantilly. Yo pensé que después de tanto tiempo se le había olvidado, pero ya ves. Pues no se le ha olvidado, ¿no? Están divinamente y muy blanditos. ¿Y qué me dices del arroz a la marinera que hemos puesto para almorzar? Hombre, está muy sabroso. Pues ese le he hecho yo. Ahora vamos a tomar una cocinera para que nos ayude. Y ya verás cómo se nos llena todo esto de gente. Esta noche para cenar van a venir 3. ¿Viajeros? No, gente del pueblo que ya han perdido el miedo. Juan, yo te encuentro más gordo desde que nos casamos. ¿Eh? En este mes y medio creo que he engordado cerca de un kilito. ¿Lo ves? Y estás mejor así. ¿Quieres algo más? Sí, por favor, tráeme una copa de anís si no te importa. Enseguida, Juan. Oye, ¿dónde está don José? No lo sabes, no lo he visto esa tarde. Debo estar por ahí dando una vuelta. A lo mejor está con el jefe de estación jugando al dominó, como siempre. ¿Con ese? ¿Qué va, hija? ¿Por qué no? Pues porque no, hija, porque no. ¿Estás nervioso? ¿Yo? Pues lo parece. ¿Por qué hay de estarlo? Oye, ¿tú sabes si trae retraso el tren de Madrid? ¿El ascendente o el descendente? Déjate de líos, el que va a Madrid. ¿Por qué lo preguntas? No, pues nada, porque ya es la hora y no lo han anunciado. Pues sí, traerá retraso. ¿Qué hace tu señorita? Ahí en la fonda, hablando con sus amigas, que han venido a hacerle una visita. ¿Con las cotorronas? No, ya solo queda una cotorrona. Las otras dos han sacado novio. ¿Ah, sí? Durante las fiestas, en la Cucaña. Y se van a casar. Vaya, pues me alegro. En fin, me voy. ¿Dónde? Pues no sé, por ahí, al andén. ¿Al andén? Sí, al andén, a dar una vuelta. Juan. Antes de irte, dame un beso, Juan. ¿Por qué? Pues, por nada. Porque lo necesito. Adiós. Adiós. Pasad por aquí. Así veréis cómo he arreglado todo esto. Ay, pues es verdad. Ha quedado monísimo, chica. Sí, no está mal. ¿De verdad os gusta? Monísimo, monísimo. ¿Qué haces ahí, Rosa? No, nada. Esperando a ver si pasa el tren. Ahora pasa el que viene de Bilbao y va a Madrid, ¿no? Sí, ese que solo para aquí un minuto. Lo suficiente. ¿Por qué dices eso? No, hija, por nada. ¿Por qué va a ser? Anda, Rosa, ve quitando eso de la mesa. Sí, señorita, enseguida. Pues, ya te digo, hija, ha quedado monísimo. Hay que ver, y con tantas florecillas encima de las mesas. Sí, he puesto flores, y visillos, y manteles nuevos. ¿Y esos apliques de luz que ha instalado José? Tiene mucha maña, José. Sí que la tiene, sí. Me ayuda mucho. Y parece mentira, ¿verdad? Un hombre que se presentó aquí de una manera tan estrafalaria. El pobre tenía sus motivos, igual que yo. Claro que sí, desde luego. Pobrecito mío. Hija, a ti desde que tienes novio todo te parece bien. ¿Y por qué me iba a parecer mal? Pobre criatura. Pues a mí me han dicho que José era actor de teatro y que Juan era su representante. Puede ser. Yo nunca les pregunto nada. No me preocupa lo que han sido, sino lo que son. El mío, un marido maravilloso. Oh, desde luego. Y muy guapo. ¿Quieres callar, Benita? Mira que me estás poniendo nerviosa. Bueno, sí, chica, ya me callo. Y dime una cosa, Dorotea. ¿Es verdad que José ha vendido tus 7 casas del pueblo? 7 no, 6. Las que estaban más viejas y no eran rentables. Y según parece, ahora está gestionando el traspaso de las carnicerías. Sí, parece ser que esos negocios no iban demasiado bien. Y como José entiende mucho de estas cosas... También se dice que Juan ha vendido el tío vivo de la verbena. Y con ese dinero va defendiéndose.
¿Pero qué hace José, aparte de poner apliques de luz en las paredes? Pues duerme conmigo, me quiere, charlamos, nos reímos y no nos ocupamos del resto de la gente. ¿Se ocupa de eso y de jugar al dominó? Sí, juega muy bien y Juan lo mismo. Y les encanta jugar los días de lluvia. Los hombres los días de lluvia saben jugar muy bien. Pues el otro día, don Felipe, el jefe de la estación, se enfadó con Juan. Ah, sí, no sabía. Cuéntame, eso sí que debe ser interesante. Parece ser que dijo que los de Madrid jugaban mejor al dominó que los de aquí. Ah, pues eso es grave, ¿eh? Claro que lo es, porque los de aquí tienen fama, sobre todo don Felipe. ¡Qué historia tan apasionante! ¿Y qué más cosas sabes? Eso, chica, cuenta que nos tienes en vilo. Pues también sé que has hecho las paces con tu tía y que una de esas casas que tu marido no ha vendido aún se la has cedido a ella y que la has dejado al frente del estanco. Sí, es verdad. Cuando se es feliz se perdona todo. Y yo soy muy feliz, Remedios. ¿No tienes que darme ninguna otra información? Puesto que todo te trae ya sin cuidado. Todo lo que no sea José. ¿Y dónde está José, por cierto? No sé, por ahí. Ahora vendrá. Le estoy esperando para verle, porque nunca me canso de verle. ¿Entiendes? Y puesto que tienes prisa y él no ha llegado aún, yo le saludaré en tu nombre y le daré recuerdos de tu parte. ¿Alguna otra cosa? No, nada, Dorotea. Entonces, adiós. Adiós, Dorotea. Y me alegro mucho de que estés tan contenta. Que te dure mucho. Uy, durará. Ah, darle recuerdos a Inés. Gracias, de tu parte. Y que se mejore de la pulmonía. Ya veis, para que os deis cuenta de lo que es el amor. El día que saca un novio, se empeñó la pobre en quitarse la camiseta. Y mira el resultado. Se curará, no te preocupes. Adiós, Remé. Adiós, Dorotea. Adiós, Beni. Adiós. Soy cuando se va. Lo presiento. Pero bueno, ¿quién es el que se va? ¿El suyo o el mío? ¿Quién va a ser José? El billete de tren que le encontré en el bolsillo era para Madrid. Así es que si no es hoy, será mañana. Pero se irá. Pero ese billete puede ser para él o puede ser para Juan. No, Rosa. Si lo tenía él, es para él. ¿Y quién le dice que Juan no puede tener otro? Porque estaba muy nervioso y muy inquieto y pendiente de si el tren de Madrid traía retraso o no. Pero fue José quien puso ayer dos conferencias telefónicas y no sé lo que habló ni con quién. Pero ninguno de los dos ha preparado el equipaje. Pueden irse sin él. Así no tendrían ni que despedirse. Pero si es el suyo el que se va, ¿usted puede impedirlo? No. Yo no puedo hacer nada. Ya él me dijo a lo que venía. Y yo acepté. ¡Calle! Hola, ¿qué hay? Hola, mi vida. ¿Dónde has estado? Dando un paseo, haciendo un poco de ejercicio y pensando. ¿Pensando en qué? Pensando en ti. ¿De verdad? Pues claro que sí. ¿Y Juan? Ha salido. ¿Tú crees que trae retraso el tren? Sí, debe traerlo. ¿Y qué, no? ¿No ha habido ninguna novedad? No, lo de siempre. Han venido mis amigas a verme. ¿Y qué te han dicho? Nada de particular. Han estado muy amables. Les ha gustado mucho cómo quedó la cantina. Los apliques, sobre todo, les han encantado. Ya. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Hacer de qué? Hasta la hora de la cena. Pues no sé, daré una vueltecita por el andén. ¿Para qué? Ya sabes que siempre me han gustado mucho ver pasar los trenes. ¿Quieres que vaya contigo? No, no, que hace fresco, no salgas. Yo volveré enseguida. José. ¿Qué? ¿Quieres que te prepare un bocadillo de jamón y queso?
¿Un bocadillo? ¿Para qué? Para que te lo lleves, por si tienes hambre. Y no sé por qué voy a tener hambre. Pues llévate un abrigo. A lo mejor tienes frío. ¿Quieres que te lo baje, Rosa? Oye, ¿tú estás bien? Sí. ¿No? ¿No te pasa nada? No, ¿qué va? Sí, hoy estoy muy contenta. ¿Verdad, Rosa? Uy, ya lo creo. Hoy es uno de los días que las dos estamos más animadas. La campana. Ya debe estar saliendo. Entonces me voy. José. ¿Qué? Dame un beso. Sí. Adiós. Adiós. ¿Lo estás viendo? Sí. No nos pueden dejar así. Eso no se hace. Eso está muy feo. Calla. El tren solo para aquí un minuto. Y de ese minuto depende todo. ¿Me asomo? Sí. Ni yo tampoco. Ya se va. Sí. Si no lo hubiera usted dejado meter todo lo que ha vendido. Me ha salvado, Rosa. Yo era una pobre histérica de pueblo. Además, ha cumplido su promesa de hacerme feliz. Aunque se vaya ahora, todavía debo estarle agradecida. Hola. Hola. ¿Pasa algo? No, nada. Bueno, pues yo estoy aquí otra vez. ¿Qué? ¿No ha entrado nadie? No, nadie. Pues no, no ha entrado nadie. Pues, ¿en la fonda tampoco? No, tampoco. No creo. Uh-huh. ¿Y no se ha recibido ningún telegrama para mí? Ninguno. Pues es raro. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué raro? ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Ah, se ha quedado con el jefe de estación. Han hecho las paces y van a jugar una partida. ¿De verdad? Claro. ¿Entonces no se ha ido? ¿A dónde tenía que irse? No sé, ¿por ahí? No, mujer, no. Ya te he dicho que se ha quedado con don Felipe en la estación. Puedes ir a buscarle si quieres. Sí, Rosa, ve. No es hoy. No, no es hoy. ¿Qué le pasa a esa chica? Nada. ¿Qué quieres que le pase? Está así como nerviosa. ¿Y ahora qué caigo? Tú también lo estás. ¿Por qué? ¿Y tú por qué estás preocupado? ¿Qué te ocurre? Bueno, yo tengo mis motivos. ¿Qué motivos? Resulta que estábamos esperando a un amigo y no ha venido. Lo esperábamos Juan y yo. Tenía que haber venido en este tren, pero no ha llegado. Claro que a lo mejor lo ha perdido y viene en el otro correo. ¿Y quién es ese amigo que esperas? ¿Me das un vaso de vino? Tengo sed. Sí, José. ¿Blanco o tinto? Blanco. Voy enseguida. Le puse ayer una conferencia a Madrid y su mujer me dijo que estaba en Bilbao y que volvía mañana. Entonces le telefoné a Bilbao para que a su regreso se quedara aquí una noche, cenara con nosotros y durmiera en la fonda. A ti no te hubiera importado, ¿verdad? Es muy simpático, muy simpático. Y está casado con una tiple que, además de compañera, es íntima amiga mía. Una gran tiple que ahora está retirada, pero que ha sido muy famosa. Seguramente tú habrás oído hablar de ella. Charito Pórcholes. ¿Y por qué no me habías dicho que estabas esperando al marido de la Pórcholes? Porque queríamos daros una sorpresa. No entiendo.
Dorotea, esto nuestro tiene que terminar. ¿El qué, José? Yo no puedo estar aquí sin hacer nada. El pueblo empieza a murmurar y a mirarnos de un modo un poco extraño. ¿Pero es que a ti te importa algo lo que pueda decirse en el pueblo? Pues claro que sí. El pueblo tiene una fuerza, no lo olvides. Y yo no puedo estar aquí sin hacer nada. Además, no estoy a gusto. Y Juan tampoco. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Me das más vino? Sí, José. Continúa. Verás, con las casas tuyas que he vendido, hemos sacado un buen dinero. Sí, José. Y a Juan y a mí, pues, se nos ha ocurrido una gran idea. ¿Cuál? Esa era la sorpresa que quería darte. Pero antes, me hubiera gustado hablar con este amigo. ¿Y no puedes adelantarme algo? Bueno, sí. Verás, en la carretera del pueblo hay un terreno muy bien situado y que lo venden muy barato. Y tiene muchos árboles y desde un alto se ve el mar. Y hemos pensado instalar allí un bonito merendero. Una especie de venta o de hostería, pero a base de precios caros, ¿comprendes? Porque no olvides que ya empiezan a venir de excursión muchos forasteros y no me extrañaría nada que de seguir aquí el tiempo tan desapacible y tan incómodo, pues este pueblo terminara poniéndose de moda. Pues a lo mejor. Al lado del merendero pondríamos unos columpios y un tiro al blanco con toldos de colores para guarecerse de la lluvia y otras pequeñas diversiones de las que se ocuparía Juan. Y yo podría encargarme de llevar todo lo demás contigo, claro. Sí, José. Y como el marido de la Pórcholes es constructor y maestro de obra, pues él podría encargarse de llevar todos los trabajos. Por eso le he dicho que venga para que vea el terreno y saque unos planos. ¿Y estás seguro de que vendrá? Aquí tengo su billete de vuelta para Madrid. De no venir, me hubiera puesto un telegrama. Sí, claro. ¿Dónde vas? A traerte unas patatas fritas. Gracias. De nada. Y yo he pensado que en el merendero, los domingos, podríamos amenizar la comida con una orquesta y además invitar a mi amiga la Tiple para que cantase. Ella me ha dicho muchas veces que le gustaría volver a trabajar. Está un poco gorda, claro, pero a ella le haría tan feliz. ¿Y tú no cantarás? Bueno, puede que algún día, y a petición del público, pues yo interpretase alguna cosa, pero oye, no creas que me gusta volver a mi antigua profesión, pero esto podría atraer clientes y ser beneficioso para el negocio. No en balde el nombre de José Rivadavia no se ha olvidado todavía. Ni se olvidará jamás. Ah, oye, y sabrás que ya tengo hasta pensado el título que le pondríamos al merendero, que podría llamarse La Bella Dorotea. ¿Te gusta el proyecto? Sí, José. ¿Dónde vas? A traerte más patatas fritas. ¿Pero qué te pasa? Estás llorando. José, yo quiero que me perdones por haber pensado mal de ti. Por haber tenido esa idea fija que me atormentaba. Se va, se va, se va. Tú sabes lo que es eso. Y no era lo malo que te marchase, sino que mi amor propio me impidiese correr detrás de ti y luchar y gritar por retenerte. Nunca pensé en irme, Dorotea. Por eso quiero que me perdones de esta desconfianza que me hizo dudar de ti y de los hombres y del mundo entero sin comprender que la vida no es tan fea como pensamos a veces y que puede haber días malos, desde luego, pero que existen también como hoy días maravillosos. ¿Oyes?
Sí, la Galerna. La bella Dorotea. ¿Te gusta? Ese merendero va a ser el piropo más bonito que he escuchado jamás. Y vale la pena construirlo, José. Vale la pena. Parece que va sentando el tiempo. Sí, eso parece. Como que yo creo que va a aclarar. Pues no me chocaría. Y a lo mejor hasta sale el sol. No creo que salga. ¿A dónde va a ir con este día? De todos modos, aquí, en el mes de agosto, una tarde buena siempre hace. Como que es el mejor mes, porque lo que es julio, madre mía. Cuando hizo mal tiempo fue ayer. La Galerna fue lo antipático. Como que el veraneante por poco sí se ahoga. Pero nos queda otro, ¿no? ¡Ya! Se nos volvió a Madrid antes de ayer a Catarrao. El día del granizo. Buenas. Buenas. Estará usted nervioso, ¿verdad? ¿Eh? Es que es para estarlo. Mi padre, el pobre, también está muy nervioso. ¿Y eso qué? ¿No se ha visto nunca en este trance? Adiós. Adiós. ¿Os habéis fijado? Ya me lo imaginaba yo. Está deshecho. Y es que es para estarlo. Menudo trance. Parece ser que arrece. Sí, un poquitín, quizá. Pues si aquí tenemos este tiempo, figúrate el que tendrán en Madrid. ¿Para qué te voy a contar? Como que yo no sé cómo pueden vivir en aquel sitio. Son unos suicidas. Claro que así les va. Y después llega aquí el veraneante y se queja de que no sale agua del jarro. Si no la gastasen toda en Madrid. En vicios, además. ¿Cómo que en vicios? Pues no te dije que el veraneante que se acatarró me preguntó un día si aquí había cucaña. Figúrate, como si aquí fuésemos a pensar en esas indecencias. Aquí se viene a tomar el sol y nada más. Y a ver la procesión, que tiene fama. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Nerviosa, ¿no es verdad? ¿Eh? Es que es para estarlo. Menudo trance. Y cuando los nervios se desatan es que no hay manera de contenerse. Yo siempre digo que los nervios dan muchos disgustos. ¿No es verdad, doña Rita? Adiós. Adiós. Adiós.
familia. Porque don Manuel, el padre de Dorotea, es repulsivo. Pero al fin y al cabo tiene dinero y ha sido concejal. En cambio, la hermana, desde que se quedó viuda, es una parásita y no tiene dónde caerse muerta. Pues hay que ver cómo presume. Nos ha mirado como una reina. Yo creo que a lo mejor están molestos porque hemos venido de visita tan temprano. ¿Temprano? ¿Y son las 6:15 de la mañana? Pero, hija, si ya está amaneciendo. Hola. Hola, Rosa. ¿Están ustedes esperando aún? Pues claro que sí. Como todavía no ha salido tu señorita... ¿Que no ha salido? Pues eso sí que es raro. ¿Cómo puede tardar tanto en arreglarse? Cualquiera sabe si se estará arreglando. A lo mejor no se ha despertado todavía. ¿Como ella es así? ¿Vas a decirnos que no se ha despertado todavía? Es que pretendes burlarte de nosotras. Pues yo por la casa no la he visto. Pues mira a ver si la ves. Y dile que estamos nosotras aquí. Desde hace más de media hora. Bueno, pues daré una vuelta. Me voy a llegar hasta su alcoba a ver. Oye. ¿Qué? Estarás nerviosa, ¿verdad? Si quieres tanto a tu señorita es para estarlo. Y habrá que ver ella. Bueno, cuando ustedes lo dicen. ¿Pero habéis visto? Esta sí que es rácana. Y que no hay quien le saque nada. Es que en esta familia rara está la criada. ¿Y qué buscarán tanto en la cómoda? No sé. A lo mejor es que hay ratones. Señorita Dorotea. Señorita Dorotea. Seguro que se ha desmayado. Pues no me extrañaría. Voy a enterarme de lo que ocurre. No, Rene, estate quieta. Espera a ver. Es que no puedo con la zozobra. Haz un esfuerzo. Ya viene aquí otra vez. ¿No les decía a ustedes? Pues ya ven. ¿Qué ha pasado? Que la señorita está durmiendo a pierna suelta. Parece mentira, ¿verdad? Pues ala, pierna suelta. No me digas que estaba durmiendo. Eso no es posible. Pero no han oído las voces que he tenido que dar para que se despertase. Y es que estaba como un tronco. Pero lo que se dice en 7 sueños. Bueno, pero eso será porque no ha podido dormir en toda la noche. Anda que no. Se acostó a las 8. Se puso a leer una novela francesa de esas que ella lee. A las 9 entré yo a llevarle un vaso de leche y estaba como un ceporro. O sea que ha dormido más de 10 horas seguidas de un tirón. Eso es mentira, Rosa. ¿Quieres engañarnos? Como veis, se ha puesto de acuerdo para decirnos esa mentira. ¿Mentira? Sí, sí, mentira. Miren, por ahí viene todavía muerta de sueño. Ay. Hola, chicas. Hijas, perdonad. Hola, Dorotea. Me ha dicho Rosa que estabais aquí. ¿Pero qué os pasa? ¿Cómo tan tempranito? Ya son más de las 6, Dorotea. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué es lo que os pasa para que me miréis así? Que Rosa nos ha dicho que todavía dormías. Pues sí, hija, sí. Estaba en la cama tan ricamente. ¡Ay, qué sueñecito tenía! No mientas, Dorotea. No es verdad. ¿Pero por qué no va a ser verdad? ¿Cómo puedes estar durmiendo si te casas hoy dentro de 2 horas? Ay, es verdad. Sí, soy, pero si ya no me acordaba. Pero cuidado que soy despistada para estas cosas. ¿Estáis seguras de que soy? Claro que sí, señorita. Si se lo recordé ayer al mediodía. Pero qué cabeza la mía. Claro, es verdad, pero si hasta lo tenía yo apuntado en un papelito. Pues anda, hija, voy a prepararme el velo y esas cosas. Claro que ahora que caigo, yo no sé si hemos comprado el velo. Yo ayer vi en su alcoba una cosa blanca, así, como larga. Pues a lo mejor es eso. Anda, Rosa, voy a planchar lo que estará arrugadísimo. Sí, señorita, enseguida voy. Pero mira que quedarme dormida. Qué barbaridad. Y en un día como hoy, tan señalado, y a lo mejor hasta llego tarde. Ya está bien, Dorotea, ya está bien. Eso, ya está bien. ¿El qué está bien? Ya está bien de bromas. No comprendo. No consiento que pretendas reírte de nosotras. Es mentira que estuvieses durmiendo. Cuando una va a casarse por fin, como vas a casarte tú, no se come, no se duerme, no se vive, no se respira. ¿Es que lo sabes por experiencia? Lo sabré en su día,
Pero no trataré de ocultarlo como lo ocultas tú para darte importancia, para humillarnos, para desesperarnos, para presumir de original. Nunca pensé que hicieses eso con tus mejores amigas. Esto es una infamia. Bueno, pero ¿a qué viene este zipizape? Si en el pueblo no hemos podido dormir nadie pensando en tu boda, ¿cómo vas a poder dormir precisamente tú? Todo depende de las ganas que tenga una de casarse. ¿Es que tú no las tienes? Yo tenía ganas de casarme a los 19 años, como todo el mundo, pero ya a mi edad, esto del casorio me parece una lata. Mira que tener que dormir con un hombre en la misma cama. ¡Qué atrocidad! Con lo prohibido que está eso. Es mentira todo lo que dices. No lo sientes. Quieres provocarnos. Bueno, pero ¿se puede saber para qué habéis venido? ¿Para armar pitote? Hemos venido para ver qué hacías, para saber si estabas nerviosa o no y para después irlo contando por el pueblo. ¿Y por qué iba a estar nerviosa? Mira que es manía. Porque por fin te casas. ¿Te parece poco? ¿Y con quién me caso, me queréis decir? Pues con un sinvergüenza de Madrid que solo viene por mi dinero. Sí, claro, eso sí. En eso llevas un poco de razón, ya ves. Lo que es evidente no puede negarse. Un tío Frescales que se quiere casar conmigo para quedarse con la fonda de la estación, con las 5 carnicerías, con el estanco, con las 20 casas del pueblo y con las 50 vacas que tiene mi padre y que heredaré yo cuando él se muera. ¿No es eso lo que se dice en el pueblo? Sí, algo de eso se dice. ¿Para qué te vamos a engañar? ¿Y no es eso lo que también pensáis vosotras? Tanto como eso, no. ¿Pero ese chico qué es? Un don nadie. Y hay que reconocer que ha sido rechazando muy buenos partidos de entre gente de aquí. Porque todos te parecían poco. Entre ellos mi hermano Dionisio. Tu hermano Dionisio es un burro. No te tolero que insultes a mi hermano. Un burro. El primer día que salimos juntos me preguntó: bueno, pero tú, aparte de los establecimientos y de la fonda y del ganao, cuando muera tu padre, que ya está al caer, en dinero contante y sonante, ¿cuántos cuartos te van a quedar? Es que Dionisio quiere ampliar su tienda de la calle Real y necesita dinero. Y todos te dijimos que te convenía, porque es verdad, porque es muy buen muchacho. Y debes de reconocer que nosotras somos las únicas amigas que tienes, porque las demás te aborrecen. No solo porque eres la más rica del pueblo, sino porque tienes tus rarezas. Y porque, como estuviste 8 días en Bayona, te crees superior a todas nosotras. No estuve 8, estuve 10. Ahí en la cómoda tengo facturas que lo prueban. Pero 6 fueron de viaje. De viaje solo fueron 3. Y sobre todo, ¿qué tienen en Bayona que no tengamos nosotros? Tienen libertad. No se preocupan los unos de los otros. Viven, respiran, se besan, se aman. Hacen lo que quieren. Tú lo has hecho siempre. Has sido la niña mimada, la caprichosa. Porque soy rebelde. Porque tomo a broma lo que vosotros tomáis en serio. Y porque incluso esta conversación tan desagradable que estáis provocando, en vez de irritarme, me hace sonreír. Y porque me importa un pito el pueblo entero. No es verdad. Tienes miedo al pueblo como lo tenemos nosotras. Tienes miedo a la murmuración y al qué dirán. Pero te defiendes con una actitud de reto y de desprecio. Y eso es peligroso, Dorotea, porque el pueblo tiene una fuerza. ¿Y para qué tiene esa fuerza, me queréis decir? ¿Para decir como dicen ahora, como han dicho siempre, de todos los novios que he tenido, que Fermín no me quiere y que solo se casa por mi dinero? ¿Para mirarnos con guasita cuando paseamos juntos por la calle Real? ¿Qué hay que hacer entonces para que el pueblo esté contento? Si eres rica, malo. Si eres pobre, peor. Si te casas, se ríen de ti. Si no te casas, también se ríen. Si los de Madrid no vienen a veranear a un pueblo que solo les ofrece tempestad y sardinas, y como máxima atracción fuegos artificiales, los de Madrid son unos cretinos. Si vienen a veranear y una chica enseña una pierna o piden un café o un vermú con gotas, esa chica es una tunanta. Todos están en contra, ¿no?
Pues yo también lo estoy. Te estás haciendo enemigos inútilmente. Todos aquí son enemigos. Porque vamos a ver, ¿por qué no me he casado yo antes? ¿Y por qué no os habéis casado vosotros? Pues porque basta que tuviéramos un pretendiente para que todo el mundo le pusiera defectos. Este bebe, este no va a misa, este tuvo un amante en Barcelona, este de pequeño tuvo epilepsia. Y no lo hacían por defendernos, sino por atacarnos, por chincharnos. Y sin saber por qué, solo por esos comentarios, los íbamos dejando y seguíamos paseando bajo la lluvia por la calle Real hasta ver si encontrábamos otro novio que mereciese la aprobación de los vecinos. En eso te damos la razón. ¿Y qué clase de novios encontrábamos? Pues unos sinvergüenzas que solo querían aprovecharse. Desde hace 4 meses ni siquiera eso. Porque ya sabéis que desde que el alcalde mandó iluminar la carretera y poner farolas en el parque, todos los novios han roto con sus novias. Y para entretenerse han fundado un equipo de balompié. Como que el asunto es tan grave que hoy se va a debatir en el ayuntamiento si se quitan otra vez las luces o si se encienden un día sí y otro no. Por lo tanto, si habéis venido para esto, podéis volver a vuestras casas y decirles que estoy muy nerviosa, que no he pegado un ojo en toda la noche, que me ha dado un soponcio, que he tenido un patatús y que posiblemente me tengan que trasladar a la iglesia en una camilla. ¿Qué? ¿Estáis ya tranquilas? Supongo que no te habrá molestado lo que te hemos dicho. Porque nosotras hemos venido con toda nuestra buena intención. Y debes reconocer que has sido tú la que te has mostrado impertinente. Sí, es verdad. Debéis perdonarme, pero es que... como acabo de despertarme, tengo este sueño. ¿Otra vez con lo mismo? Ay. Jura que eso no es cierto. ¿Por qué insistes en atormentarnos? Buenos días. Hola, papá. Buenos días. Ya estoy listo, Dorotea. ¿Pero qué haces que no te arreglas? Aún es temprano. Además, estaba despidiendo a estas amigas. Pues despídelas ya, caramba. A ver si se marchan a su casa de una vez. No, sí, ya nos íbamos a ir. Pues a ver si es verdad, corcho. Te dejamos entonces que tendrás que vestirte. Pues sí, echarme un vestido nada más y ponerme eso blanco en la cabeza. También nosotras tenemos que arreglarnos porque queremos llegar a la iglesia las primeras y no perdernos nada. Pues hala, guapitas, no se os haga tarde, ¿eh? Y felicidades por adelantado. Y no te pongas muy nerviosa. Muy nerviosa, yo ya me estoy viendo. Desde luego nunca pensábamos que te encontraras así. Adiós, don Manuel. ¡Vayan ustedes a la porra! Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Dorotea. Adiós. Adiós. Hasta luego. Ay, que voy a llegar tarde. ¿Pero dónde habré metido yo la polvera? ¿Qué te han dicho esas pajarracas? Nada, lo de siempre. La polémica esa de los novios. ¿Por qué aullaba? Porque les he dicho que he estado durmiendo hasta ahora mismo y les ha sentado como un tiro. No será verdad, Clara. No he pegado un ojo en toda la noche, papá. Desde las 4 estoy levantada, metiéndome en la tinaja y dando vueltas por el pasillo. Pues no sé cómo no hemos chocado, porque a mí me ha pasado igual. Es que yo iba por mi derecha. Y yo por la mía. A la que me encontré fue a Rosa, que también estaba paseando. Y nos pusimos de acuerdo para fastidiar a esas tontainas y decirles que yo estaba en 7 sueños. ¿Pero dónde habré metido yo la polvera? ¡Qué vida tan cochina, Dorotea! Y siempre fastidiándonos los unos a los otros. Hay que defenderse, papá, que si no se nos comen. Sin embargo, mientras me vestía, te oí decir que Fermín solo se casa por tu dinero. ¿Es verdad que piensas eso de tu novio? Eso es lo que piensan ellas y lo que piensa el pueblo entero. Y antes de que me lo digan en mi propia cara, me adelanto yo para desarmarlas. Pero Fermín me quiere a mí. Y yo quiero a Fermín. Y Fermín es la única persona decente que he conocido. Y yo me quiero casar con Fermín. Y Fermín se quiere casar conmigo. Nos casaremos y seremos felices. Si es que consigo encontrar esa polvera que no encuentro. ¿Pero para qué demonios quieres esa polvera? Y es verdad, pero si yo no quiero la polvera para nada. ¡Qué nerviosa estoy! Voy a llegar tarde a la ceremonia. Dorotea, ya tiene pero todo Dorotea. Preparado. Sí, sí. ¡Ándale, deprisa! Ya voy, ya. Que no es por ahí, señorita, que su habitación es por aquí, pero si yo no me acordaba.
¿Dorotea? Se ha ido a vestir. Voy a ir a ayudar. Déjala. Ya le ayuda Rosa. ¿Por qué discutía con sus amigas? Ya sabes el carácter que tiene, que no hay quien la aguante. De sobra lo sé. Menos mal que por fin se casa. Quizá con el matrimonio se le quiten todas esas rarezas. Desde luego, algo rara sí es. Como su madre, que en paz descanse. Una extravagante. Como te metas con su madre, te doy un golpe en la cabeza, Rita. Tú mismo lo has dicho muchas veces. Yo puedo decir lo que me da la gana, que para eso soy el cacique del pueblo. Pero tú eres mi hermana nada más y tienes que callarte la boca. Además, si es rara, tiene sus motivos. No sé qué motivos. Te han dejado muchos novios, Rita. Y eso no tiene explicación. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Me han dejado por su carácter? No estoy yo muy seguro. ¿Por qué otra cosa entonces? No sé, por lo que sea. Pero sin motivos aparentes la han ido dejando. Otras veces, claro, los ha dejado ella. Pero el resultado es que está ya muy trabajada. Es orgullosa. Es inteligente. Y es natural que no se entienda bien con estos palurdos llenos de hipocresía como tú y como yo. Sobre todo como tú. Ella es tan palurda como nosotros, aunque crea lo contrario. Ella tiene sus ideas. Y lee en francés. Y ha viajado. Y tiene un sentido de la independencia. Y es rebelde. En este pueblo no caben rebeldías. Tenemos que ser como son todos. Este pueblo ya no es como era. Es diferente. Sí. Vienen veraneantes. Este año dos. Y uno ha sido baja. Y si sigue este tiempo, al que nos queda se lo llevará la resaca. En cuanto subamos los precios, vendrán más. Ya Dorotea ha pensado en ello, de acuerdo con su marido, que es un hombre inteligente. Subir los precios, así, a base de caro. Venga a subirlo todo. Y esto se nos llena. Entonces, ¿es verdad que vas a dejarla al frente de la fonda de la estación? Naturalmente. Si ya te he dicho que ellos tienen ideas revolucionarias para la hostelería. Y nada de servir 6 platos como ahora, que es una ordinarie. Uno solo, pero con lechuga. Pero que cueste mucho más que 6. Que si fueran 6, vámonos. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer yo? Pues tú, a cuidar la casa, y a mí. Y arreglar la cómoda, que no hay quien encuentre uno nunca nada. ¿Y las carnicerías? Esas las llevaré yo personalmente. ¿Y las vacas? Yo me ocuparé. Ya sabía yo que cuando se casara Dorotea me destituirías de todos mis cargos. Sí, porque tú no sabes de negocios una palabra. Pero me ayuda Andrés, el mozo. Ese todavía sabe menos que tú. ¿Y crees que si tú faltas, Dorotea y su marido sabrán seguir adelante? Porque a ella ya la conoces. Es una romántica. Desde niña lo ha sido. Y no se ha ocupado de nada. ¿Y él? ¿A dónde vas? Han llamado a la puerta. ¿Alguna otra visita? Voy a ver. Espera un poco. ¿Qué decías de él? Que él quería haberse ido a vivir a Madrid. Porque tiene allí un empleo y porque es un hombre decente. Y no quiere que piensen que se queda aquí para aprovecharse y vivir del cuento. Y yo no se lo he permitido, porque si ahora se casa con Dorotea y yo he dado el consentimiento, ha sido para que se ocupe de mis cosas, que son las de mi hija. Así lo hemos concertado. Pero no había necesidad de eso. Yo siempre te he ayudado. Y yo podía haber seguido ocupándome. Pero no es mejor que te ocupes de cuidarme a mí. Yo ya no estoy bueno. Estoy viejo. Y ahora cuando Dorotea se vaya a vivir a la fonda, yo la echaré mucho de menos, a pesar de sus rarezas y de sus manías. Han traído esta carta para la señorita Dorotea. Es del señorito Fermín. ¿De Fermín, dices? Sí. La ha traído el mozo de la pensión.
¿Qué te pasa? Que me ha dicho el mozo de la pensión que el señorito Fermín se ha marchado. ¿Cómo dices? Sí. Que se ha ido en el primer auto de línea de la mañana. No es posible. Dame esa carta. ¿Pero qué puede haber pasado? No sé si abrirla, Rita. Sí, sí, ábrela. No me atrevo. ¿Qué? ¿Qué os parezco? ¿Estoy monilla? ¿Me ha quedado bien de largo el vestido? ¿O me lo subo un poco más? ¿Pero qué os pasa? Fermín te ha mandado esta carta. ¿Una carta? Dame. ¿La habéis leído? No. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué dice? Vamos, di algo. Lee en alto. ¿Qué le pasa, señorita? Dice que no se casa. Que se vuelve a Madrid. ¿Pero por qué? Que ha meditado mucho durante toda la noche. Que en el pueblo todo el mundo dice que se casa por mi dinero. Que la gente le mira burlándose. Que ayer en el café escuchó unos comentarios que le avergonzaron. Y que... mi resolución es bien firme. Y nada hará volverme atrás. Cuando leas estas líneas, estaré ya muy lejos de aquí. Vivir en este pueblo contigo, en donde todos son comentarios sobre los dos, me sería imposible. Y otras cosas. Y que le perdone. Y que a Dios, que le perdone. Que he cumplido, ¿verdad? Qué miserable querrás decir. Es increíble. ¿Quién la ha traído, Rosa? El mozo de la pensión. Me ha dicho que el señorito Fermín se ha ido ya hace una hora. Y lo diría con burla, ¿verdad? He insultado, señorita. Casi se estaba riendo. Ese tal Fermín es un canalla. Los del pueblo también lo son. Yo iré a buscarle, yo haré que venga. Es inútil ya. Me ha dejado plantada. Y eso es todo. Pero no lloras. No te enfadas. Di algo. ¿Y qué queréis que diga? Que ya la cosa no tiene remedio. Y que no hay que preocuparse. Que si no me caso con él, me casaré con otro. ¿Con otro? ¿Con quién? Con cualquiera. Todo es cuestión de dar otro paseo por la calle Real. Todavía tengo pretendientes. El hermano de Reme, Dionisio, el que quiera ampliar el negocio de las pañerías. O el telegrafista. Ese bajito. No es momento de pensar ahora en esas cosas, Dorotea. Pues yo creo que es el mejor momento. En la iglesia me están esperando el cura y los invitados. ¿Qué quieres decir con eso? Que me he puesto este vestido para casarme y con él me casaré, pase lo que pase. Y que yo os aseguro que este uniforme de novia no me lo quito yo de encima hasta que con él vaya a la iglesia. Pero estás loca, no sabes lo que Otro capricho, hija. No digas esas cosas, señorita, que me da mucha pena. Ni pena ni nada. Ahora mismo voy a buscar otro novio. Y yo os aseguro que vuelvo con él. Si no es por la mañana, será por la tarde. Si no es hoy, será mañana. Pero vuelvo con él para casarme. Avisar al cura que no se vaya. Que me esperen todos, que enseguida iré. Pero vas a hacer el ridículo, Dorotea. Y no lo he hecho ya. No se van a reír todos de mí. Pues yo también me reiré de ellos, paseando por la calle con mi vestido blanco y buscando otro novio. Para que vean que no me acobardo. Que sus comentarios y sus críticas me importan un rábano. Y ya veremos quién es el que se ríe de quién. Tienes que conformarte. No puedes ser tan rebelde. Dorotea.
No es tan grave lo que voy a hacer. Es lo que he hecho siempre. Dar mi paseo por la calle real. Buenas. Hoy hace mucho mejor tiempo que ayer, ¿no le parece? ¿Por qué me mira tanto? Ah, no, por nada, no. ¿De qué va vestida? De novia. Llevo así más de 7 meses. Ah. Para agosto, si Dios quiere, hará un añito. Usted es forastero, ¿verdad? Sí, sí, he venido para la feria. Tengo un tío vivo en la verbena. ¿Y por qué no está en su tío vivo? Pues porque se le ha descompuesto una pieza y estoy esperando que la traigan de Madrid. Ya. Dígame, ¿por qué va vestida de novia? ¿Para hacer gracia? No, señor. Voy vestida de novia porque me dejó mi novio y estoy esperando que me salga otro. Ah, claro. Así está muy bien. Y dígame, ¿en este pueblo hay muchas tontas o es usted el único ejemplar? En este pueblo todas las mujeres somos tontas. Pero eso pasa igual en Filadelfia. No es cuestión de geografía, sino de sensibilidad. Y que usted lo diga. Además, el que vaya así vestida no quiere decir que sea tonta. Según eso, también serían tontos los soldados y todos los que van de uniforme. Yo llevo mi uniforme de novia y eso es todo. Estoy haciendo el servicio. Claro, claro que sí. Lo que les pasa a usted de los forasteros es que se extrañan de cualquier novedad. Pues mire, pudiera ser. Y a lo mejor es usted de Madrid y toda la pesca. Sí, de a ti mismo. No, sí, ya se nota, ya. Mucho presumir de vivales, pero más paletos que nadie. Con decir que lo que les gusta los domingos es irse al campo. Vamos, menuda ordinariez. Desde luego, tiene usted razón. Y los extranjeros, quitándolos de vestirse como se le antoje. No, la gente, sin embargo, tiene unas ideas muy concretas sobre la forma de vestir y piensan que si voy de chaqué es porque mis facultades mentales dejan mucho que desear. Cuando la verdad es que si voy así es porque a mí me enterraron con este traje. ¿Entonces usted no está vivo? Físicamente sí, puesto que veo, ando, respiro. Pero yo morí con este traje puesto a la puerta de una iglesia llena de flores. Aquella tarde de verano con un sol radiante en que mi prometida no acudió a la cita que tenía conmigo. ¿Ha oído usted? Sí, Rosa, un novio. Iba vestido y todo. ¿Como yo? Tiene que hacer algo. ¿El qué? No sé, hablar con él. Y salir de aquí detrás y que la vea. Ay, no me atrevo, Rosa. Es una oportunidad, ¿no lo comprende? Yo me voy y les dejo solos. Iré a ver a Juan y en todo caso él podrá aconsejarme. Sí, Rosa. Tardaré un rato, ¿sabe? Volveremos despacio, paseando. Así tendrán ustedes más tiempo de charlar. Sí, tiene razón. Ándame. Suerte, señorita. Mucha suerte. ¿Se va su amiga? Sí. ¿Y
¿Y no le da miedo quedarse sola con un hombre como yo? ¿No le sorprende al menos que vaya así vestida? En este pueblo, señor, no nos sorprendemos ya de nada. Míreme usted. ¿Qué significa esto? Que yo voy como usted y por igual motivo. También mi novio me dejó. No. Sí. ¿Cuándo? El 9 de agosto del año pasado. No es posible. Sí que lo es, como usted lo oye. Fue el mismo día que ocurrió lo mío. Entonces esto quiere decir... ¿Qué? No, no sé. Pienso yo que si fue el mismo día en que los dos quedamos desparejados, solos y sin amor, fue porque Dios pensaba que no era con ellos con quien debíamos unirnos. Y que nos ha hecho esperar hasta encontrarnos. Es bonito eso. Sí que es bonito, sí. ¿Quiere usted sentarse? Gracias. ¿Una flor? Le repito las gracias. ¿Y cómo se llamaba la novia que le dejó? Cándida. ¿De dónde era? De Salamanca. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. La quería. Mucho. Yo al mío también. Y hablábamos y nos reíamos. Es bueno tener al lado una persona para poder charlar. Parece todo diferente. ¿Por qué ha venido aquí? Viajo sin cesar viendo pasar los trenes, porque en un tren expreso era donde ella y yo íbamos a hacer nuestro viaje de boda. He recorrido Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, pero en la ciudad donde más cómodo me encuentro es en Londres, porque allí mi modo de vestir, pues, no sorprende demasiado. En cambio, en España... La gente es dura con los asuntos de amor. Hay niños feroces que intentan darme caza al lazo. ¿Y por qué sigue así vestido? Por despecho. Por vengarme de quien me ultrajó. Por rebeldía. Y no he de negarle que también me molesta que vaya usted así vestida. Porque yo creí tener la exclusiva de este modo de protestar. Es usted simpático. ¿Cómo se llama? José. José Rivadavia. ¿Y usted? Dorotea. ¿Quiere tomar algo? No, ahora no. Luego, si lo prefiere, pues tomaré un bocadillo de jamón y queso. ¿Una cerveza antes? No, si no es lo mismo, tomaré una copita de coñac en vaso grande. Se lo sirvo enseguida. ¿Y cómo me dejó su novia, siendo usted tan ameno? Se conoce que la amenidad no le bastaba. Y dos días antes de casarnos encontró un señor que unía a la amenidad un pequeño negocio de conservas. ¿Y a usted el suyo? Por los chismorreos del pueblo, por la envidia y sobre todo por mi tía. ¿Su tía? Sí, ella es la culpable de todo. ¿Y cómo se lo consiente usted? Me he enterado hace 4 meses nada más. Se entiende con el encargado de las carnicerías, con uno que se llama Andrés y que era antes el mozo. No me diga. Lo sorprendí un día, pero yo me hice la tonta. Pero luego me puse a atar cabos y resulta que todos los novios que yo tenía, mi tía me los espantaba. ¿Para qué?
Mi padre quería que yo me casara para que mi marido y yo nos quedáramos al frente de los negocios y para que la tía se fuese a zurcir la ropa. Pero como ella no quería zurcir, se las arreglaba para armar jaleos y que mis novios me dejasen. Y así, de acuerdo con Andrés, quedarse con todo. Pero eso es una monstruosidad. Uy, no lo crea. Son cosas corrientes en los pueblos. Por quedarse con un par de cerdos y una mula, son capaces de cualquier cosa. ¿Ah? ¿Y este traje blanco? Yo no me di cuenta porque estaba obcecada. Pero luego me puse a pensar. Y recuerdo que al día siguiente del escándalo que formé en el pueblo, cuando todavía dudaba si debía seguir así vestida o no, fue la tía la que me dijo: sí, hija, ponte el vestido y sal a la calle para que se chinchen. ¿Comprende usted? En lugar de esconderme el vestido, ella me animó. Y aún me sigue animando para que me encierren por loca y así prescindir de mí. Pero debería usted denunciarla. Oh, no, es tarde para eso. Todos me llamarían embustera. Porque aquí las cosas se hacen con mucha hipocresía. Y nunca es posible demostrar nada. Además, por otra parte, tampoco quiero hacerle daño. Porque la culpa no es suya, sino de Andrés, el mozo. Lo que le pasa a ella es que está enamorada. Y hace lo que él le dice. Cuando se está enamorada se cometen tantas locuras. Pobrecilla. ¿Verdad que da lástima? ¿Pero de eso a que permita usted que la encierran? No creo que llegase a tanto. Y además, quién sabe, quizá encerrada estaría mejor. Pero eso es absurdo, usted no está loca. Anda, ¿usted cree que no? Usted simplemente es una mujer sensible, quizá más sensible que las demás mujeres. Pero con el valor suficiente para no ocultar al mundo esa sensibilidad maravillosa. ¿Por qué no nos casamos? ¿Usted y yo? Y una vez casados, podíamos quitarnos estos vestidos que nos pesan y ser dichosos. ¿Y sería usted capaz de vivir en este pueblo? Con usted, en cualquier parte sería feliz. Le advierto que sin amores contrariados y sin la obligación de tener que pasear por la calle real para encontrar novio, da gusto vivir aquí. Es cierto que hay que defenderse de la lluvia, de las olas y de la murmuración, pero esto estimula el ingenio y la hace a una más fuerte. Y cuando un día de pronto cesan todas estas cosas y sale el sol, no hay rincón más bonito. Ni siquiera Bayona, fíjese. Por eso digo que debíamos casarnos y yo podría ocuparme de llevar todos sus negocios y defender sus intereses. Y así, de este modo, poder quedarse con todo mi dinero, ¿no? Y marcharse después. ¿Por qué dice eso? No comprendo. Porque hace 3 días estaba usted en este pueblo con una chaquetita cuadros. Le vi yo. Desde lejos, pero le vi. Le aseguro que no sé de qué me habla. Estaba en la Alameda, junto al Paseo del Mar. Primero detrás de un árbol. Y luego hablando con el novio de Rosa. Y se ha presentado aquí así vestido para que pique lo mismo que ha picado ella. Reconozco que venir así ha sido una bonita idea, pero no una bonita acción. No sé cómo disculparme. Estaba sin trabajo, derrotado, sin moral, sin esperanza. Un poco como lo está usted ahora. Pero no crea que yo me dedico a esto, ¿sabe? Soy artista. ¿Artista? Bueno, soy barítono. Un mal barítono. Un actor fracasado. En algún momento tuve éxito y me creí importante y fuerte, pero un día dejaron de aplaudirme. Y mi vanidad y mi rebeldía me impidieron seguir luchando. Y preferí hundirme en un café, echándole la culpa a los demás de un fracaso del que yo solo era responsable. Hace poco me llamó aquí Juan, que no es mal chico, ¿sabe? Me habló de usted. En mi baúl de teatro
que encontré este viejo saquey, esta ridícula chistera que no había empeñado todavía. Y pensé... Pero debe usted perdonarme. Si quiere usted, me marcho ahora mismo. No. Antes de que se marche para siempre, tenemos que casarnos. Porque supongo que al menos será usted soltero. Soltero y solo. Y tengo en orden mis papeles que los traigo aquí. Pero después de saber lo que he venido... ¿Y qué más da? Estoy harta de este vestido blanco, de pasear, de vivir. De verdad se lo digo. Yo creo que lo mejor es que me marche. ¿Por qué quiere huir ahora? ¿Qué teme? Ahora no mira mi vestido, sino que me mira a mí, a los ojos, como si fuese un novio de verdad. ¿Por qué? Porque mi vida como la suya no ha sido triunfal ni alegre. Y ahora... ¿El tren? Sí, el tren. No va a verle pasar. No quiere saludar a los viajeros y desearles un viaje feliz. Ya no me preocupa la felicidad de los demás, sino la suya. No sé si me está usted mintiendo o no, pero quédese. No, creo que lo mejor es que me marche. Ya sabe quién soy. Le aseguro que no me importa que haya venido a hacer una comedia, porque es una comedia maravillosa y... Y porque es usted, además, un guapo comediante. Deme un beso. Si es que le gusto, claro. Usted sabe que sí. Y ahora... desabrócheme el vestido, por favor. ¿Aquí? Sí. Poco a poco. Por la espalda. Como si ya fuera nuestra noche de bodas. Es necesario que me quite esto cuanto antes. ¿Y si entra alguien? Si estamos locos, ¿a quién le puede extrañar? Sí, Dorotea. Y tiene usted que prometerme que aunque al final me engañe, que aunque al final se vaya... No me harán este tiempo demasiado desgraciada. Que será bueno conmigo. Y sobre todo, que será alegre. Tengo tantas ganas de reírme de nuevo. Y de pasarlo un poco bien. Gracias, preciosa. De nada, guapo. ¿Te gustan, verdad? Mucho. Los ha hecho mi señorita y yo la he ayudado. Están muy ricos. Es que antes la señorita sabía mucho de repostería y hacía unos postres que llamaban la atención. Hojaldres, yemas de coco, tarta de manzana y no sé qué cosas con chantilly. Yo pensé que después de tanto tiempo se le había olvidado, pero ya ves. ¿Y una? Otros paletos.
Viene aquí un periodista inglés que cayó por aquí y después fue contando en todos los periódicos de Londres que todas las mujeres españolas íbamos por la calle, vestidas de novia, con un cura al lado y tocando las castañuelas. Oh. Pero qué desgraciado. Oiga, dígame, si está usted bien de la cabeza, ¿por qué va vestida así? Ya se lo he dicho, porque me dejó mi novio cuando ya iba a ir para el altar. Bueno, pero eso le ha pasado a muchas y después se han puesto un traje sastre. Porque no tendrían dignidad ni amor propio. Y porque no serían unas rebeldes, como lo soy yo. Ah, no sabía. Pues sí, lo soy, y mucho. Lo malo es que a cuenta de esta rebeldía, no solo estoy haciendo el ridículo, sino que lo estoy pasando fatal. No me extraña. ¿Y sabe usted por qué? Ni idea. Pues porque está demostrado que la rebeldía no sirve para nada. Que los gestos heroicos no los comprende nadie. Y que la originalidad está llamada a desaparecer. ¿Y qué han ganado ellos? Los conservadores. Ya. Usted no entiende una palabra, ¿verdad? Pues más bien poco. ¿Quiere que nos sentemos juntos? Con mucho gusto. Vamos entonces a ese banco. Pues se lo voy a explicar a usted. Cuando me dejó mi novio plantada por culpa de los chismes del pueblo, yo quise tener un gesto valiente y heroico. Me dije, con que mi novio me ha dejado y ahora todo el mundo se va a reír de mí, ¿no? Pues nada de eso. La que me voy a reír soy yo. Y salí así vestida a la calle para buscar otro novio y casarme con él en la iglesia donde nos estaban esperando todos. Creo que la cosa no puede ser más normal. Desde luego. Con que así vestida me fui a la calle Real, y aquí es una especie de mercado persa donde se negocian los amores. Me pasé todo santo día de un lado para otro, sin encontrar ningún hombre dispuesto a casarse conmigo. Todos creyeron que me había vuelto loca. Y mientras tanto en mi casa, consejos familiares, amigas que entraban y salían, mi padre con una congestión, la tía dando vinagre a todo el mundo, el cura, el alcalde, las fuerzas vivas. Y yo, erre que erre, que no me quito el vestido, que la había jurado y que no. Y volví a casa muy tarde, sin haber encontrado ningún plan. Cansado, derrotado y con todo el pueblo frente a mí. Me lo figuro. Pero lo gordo no fue esto. Lo gordo ocurrió al día siguiente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque al día siguiente surgió el gran problema en mi cabeza. Al despertarme me dije, bueno, ¿me pongo otra vez el vestido o no me lo pongo? Porque claro, si el día siguiente ya me pongo una faldita y una blusa y me voy normalmente a la calle o me quedo en casa llorando, ¿para qué había servido mi gesto heroico del día anterior? Para nada, para hacer más el ridículo todavía. Entonces pensé que lo que había que hacer era seguir así, para demostrar la injusticia que habían cometido con sus comentarios y con sus críticas. Y para ser el fantasma de su conciencia. ¿Le gusta esa frase? Mucho. Con que fui y ale. A plantarme otra vez el vestido y a la calle a pasar. Y de nuevo el escándalo, las risas, los llantos y el jaleíto. Y al día siguiente igual. Mi padre al mes murió. Y yo seguí. A la fuerza, pero seguí. Es como esas bromas que se gastan en carnaval, con una nariz postiza y un bigote, y que no sabe uno cómo terminarlas. Era una cuestión de amor propio, de cabezonería. Era el problema de quién puede más. Pero no encontré a nadie que se quisiera casar conmigo. Y ellos ganaron, y yo perdí. Porque ya no puedo volverme atrás. ¿Comprende? Más o menos. De todos modos, estoy cansada porque son muchos meses ya
Y todavía si no lloviese, pero con el clima de este pueblo, ir vestida así. ¿Se da cuenta cómo cambia el viento? Cuando viene del noroeste, se oye la música de la verbena. Cuando cambia al sur, deja de escucharse. Dígame una cosa, y usted perdone. ¿Cómo es que no la encerraron desde el principio? Porque soy la más rica del pueblo y mi padre era el cacique. Comprenderá usted que si fuese pobre, a estas horas estaría pudriéndome en una mazmorra. Pero aún está tiempo de quitarse esos trapos. No. No puedo hasta que no me case porque no le he dicho a usted lo principal. Y es que se lo prometí a mi padre que en paz descanse. Se lo juré y he de cumplir ese juramento. Pero usted puede casarse. No, ya no. El que ahora se casara conmigo sería por lástima. Y así no quiero. Además, ¿quién es el valiente que se casa con la tonta del pueblo? Usted ha dicho que no lo era. De eso precisamente es de lo que yo no estoy muy segura. Porque esto que acabo de contarle a lo mejor es una justificación que yo me he buscado para convencerme y disculparme. Señorita Dorotea, ¿qué hace usted aquí? La he estado buscando por todas partes. Le estaba contando mi vida a este señor. ¿Cómo se llama usted? Juan. Pues este es Juan y este es Rosa. Encantada. Encantado. Ya hace un poco de fresco, señorita. Debe volver a casa. No, aún es temprano. Su tía ha preguntado por usted. Es ella la que me ha mandado a buscarla. Bueno, pues que espere. Pero no comprende que no puede ser. Han venido forasteros a la verbena. ¿Puede meterse con usted? Este señor es forastero y no se ha metido, ¿verdad que no? No había ningún motivo para hacerlo. ¿Lo estás viendo? Pero, señorita, de todas maneras... Rosa, déjame en paz y espérame aquí. ¿Dónde va? A dar una vuelta. ¿Le acompaño? No, ya sabes que me gusta ir sola. Adiós, caballero. Y gracias por haberme escuchado. Es usted muy gentil. ¿Por qué has venido aquí? He venido a dar una vuelta, a descansar. ¿Y por qué estabas hablando con ella? Yo estaba aquí mirando el mar. Ella llegó y se puso a hablar. No iba a dejarle con la palabra en la boca. No creo que tenga importancia, Rosa. Sí que la tiene. Porque hace un rato al llegar y veros juntos no sabía qué hacer, si decirle o no que nos conocíamos. ¿Le has dicho tú algo? No, ¿por qué había de decírselo? ¿Ya que tú no quieres? Es que me da no sé qué contarle lo nuestro. Claro que ella no me diría nada, ni me reñiría. Al contrario, siempre me está diciendo que me eche novio y que me case. Pero estando así, me da pena. ¿Qué te ha contado? La historia. Más o menos lo que tú me habías dicho. ¿Y qué piensas de ella? ¿Y qué quieres que piense? A veces uno no sabe si habla en serio o lo echa todo a broma. La verdad es que está como una regadera. ¿No opinas tú igual? Yo no sé explicarme. Ni sé por qué las personas son de un modo o de otro. Las cosas de la gente son siempre un laberinto. Y yo no tengo cultura. Lo único que sé es que es buena conmigo. Y que en el fondo solo me tiene a mí. Porque las amigas poco a poco han ido dejando de saludarla. Siempre le tuvieron rabia. Pero ahora, después de esto, aún le tienen más. Pero ella es rica, ¿no? Ya te lo dije. Medio pueblo es suyo. Las carnicerías, el estanco y la fonda de la estación donde vivimos ahora. Pero con todo ese dinero ella puede buscarse otra persona que la cuide. No necesita cuidados. No está enferma. Lo que necesita es cariño y compañía. Y alguien que la comprenda. Y yo la comprendo. Y nos llevamos bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Hacer? ¿De qué? De lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? ¿Qué va a ser? Yo quiero continuar estas relaciones, pero en plan serio. ¡Qué risa! ¿Risa de qué? Pero si solo hace 3 días que nos conocemos. Y en estos 3 días solo hemos hablado un ratito por las noches. Hemos hablado y nos hemos besado. ¿Y eso qué tiene que ver?
En los pueblos se besa mucho. Y por lo visto, bien. ¿Te gustó? Mucho. Y a mí. Adiós. Oye, espera. ¿Pero cómo? ¿Estaba usted escuchando? Lo he oído todo. ¿Y mi conversación de antes? ¿Con la señorita? Sí. Algunos retazos. ¿La vio usted? Sí, creo que ella a mí también. De refilón. Ay. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice usted, don José? No lo sé, Bermúdez. ¿Cómo que no lo sabe? Pero si el asunto no puede ser mejor. Medio pueblo es suyo. La fonda, carnicerías, cabezas de ganado. Sí, eso sí. Bueno, y ella ya la ha visto usted, ¿no? Está como una cabra, chiflada perdida. No. ¿Cómo que no? Que no, Bermúdez. Ella habla razonablemente, expone sus razones. Se ríe de ella misma. Con amargura. Pero se ríe. Yo creo que de tonta no tiene un pelo. Pero lo va a dudar aún. Está de remate, se lo digo yo. ¿Cree usted que de lo contrario le hubiera hecho venir de Madrid para proponerle este negocio? Y si el asunto es tan bueno como dices, ¿por qué en lugar de hacerle el amor a la muchacha no se lo has hecho a ella? Ay, yo no tengo clase para eso, don José. Aquí hace falta alguien con la labia que tiene usted. Con su arte, con sus facultades y con su facha. Pero no es para clamar al cielo y echarse a llorar, pero ¿qué he hecho yo, Bermúdez, para llegar a estos extremos? Vamos, vamos, no se deprima usted, don José. Yo pensé que esto podría interesarle. No. Lleva usted casi 3 años parado. No va a estarse toda la vida en el café hablando de sus éxitos pasados. Yo lo que quiero es trabajar honestamente, volver a lo mío. A la zarzuela, a la opereta. Yo no soy ningún pillo, Bermúdez. Aunque últimamente haya tenido que ganarme la vida a trompicones. Aunque seas mi representante, no te da derecho. Si esto sale bien, podrá usted volver a tener compañía propia. Y hasta reponer la viuda alegre, porque aquí hay dinero de verdad. Pero ella no es tonta. Y además tiene que haber algo más. Porque ella oculta algo a todo el mundo. Un misterio, un pasado. Algo que no sé lo que es, pero que existe. A usted lo que le pasa es que de representar tanta opereta ya le parece todo natural. Porque pasarse 7 meses vestida así solo porque pilló una rabieta. Te digo que tiene que haber otras razones. Por otra parte, Bermúdez, el asunto no es fácil porque yo no puedo presentarme a ella y decirle: me gusta usted mucho, quiero casarme con usted. No, no, claro, eso no. Como nosotros habrá habido otros sinvergüenzas que también habrán querido aprovecharse. Sí. Sí, Rosa me ha dicho que ya han despachado bastantes. Por eso te digo que hay que inventar un truco, un recurso para que pique. Pero no solamente ella, sino su familia, el alcalde, el cura, el pueblo entero. Y además, Bermúdez, hay que casarse con ella de verdad, por la iglesia, como Dios manda. Nada de bromas. Sí, sí, claro. Y después, ¿qué? Hombre, pues eso es lo más sencillo. Después, o antes, le dice usted que hay que poner todo el dinero, los bienes y las casas a su nombre. Pasado un tiempo prudencial para que no choque, lo vende usted todo bajo cuerda y a Madrid a disfrutarlo. O a formar compañía otra vez. Pero eso es una canallada, Bermúdez. Sí, ya lo sé ya. Pero ¿qué le vamos a hacer si el género lírico está en crisis? ¿Y tú qué piensas hacer? ¿Casarte con la otra? Hombre, si no hay más remedio por la conveniencia del negocio, pues me caso. Con largarme después con usted, asunto concluido. Dime una cosa, Bermúdez. Cuando ibas conmigo de representante de compañía, ¿también eras igual de sinvergüenza? Por un estilo. No me extraña entonces que quebrásemos. Ha 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 ha
¿Pasa algún tren ahora? No, hasta las 20 y 15 no pasará el correo. Entonces, ¿esa campana que ha sonado? La del andén. ¿Y por qué toca? No toca, es que la menea el viento. Pues vaya un movimiento, hija. Es que hay que ver el viento que está haciendo. Del noroeste. Como que hoy en mi casa se nos voló mi hermano. ¿Otra vez, Benita? Otra vez. No sé por qué le dejáis asomarse al balcón siendo tan canijo. Bueno, también lo es tu padre y le dejáis sacar agua del pozo. Es mamá quien le deja, pero a mala idea. Porque ya sabéis que nunca le cayó simpático. Eso desde luego, porque tu madre siempre ha tenido muy malos instintos. La humedad que la enerva. ¿Y se ha hecho mucho daño el niño? No sabemos. Fue tan fuerte la ráfaga que no se le ha encontrado todavía. ¿Igual que le ocurrió al anterior? Igual, hija. Una pena. ¿Y ese pito? ¿También es del viento? No, es una cafetera que tienen en la fonda. Pues qué lío de estación. Algún día va a haber una catástrofe. Eso desde luego. Claro que sí. Como veis, nos están haciendo esperar a posta. A mala intención. Porque mucho público no creo que tenga. Con este día, figúrate. En la fonda no debe haber ni un gato. Ya sabéis que el que había murió envenenado. Sí, un día que en un descuido probó el menú. Y luego dicen que los trenes pasan con retraso. Lo que ocurre es que por esta vía no pasa ningún tren hasta que el maquinista ve la fonda cerrada. No sea que a los viajeros se les ocurra tomar alguna cosa y haya accidentes. Pues ya verás cómo nos dicen que la tienen toda llena de gente. Yo lo que creo es que se deben oler a lo que venimos y están asustados. Es que es para estarlo. Menuda papeleta. La papeleta que se merecen. Pues a mí en el fondo me da mucha lástima. Mira, no te pongas sensible, porque nos estamos jugando a la felicidad. Y nuestra felicidad no es cosa de broma. Y hay que defenderla, cueste lo que cueste. Y pese a quien pese. Dice que ya viene. Muchas gracias. De nada. Y que le perdone si les está haciendo esperar tantísimo tiempo. Que no se preocupe. Ya suponemos que estará muy atareada, ¿verdad? No, ¿qué va? Si no tiene nada que hacer. Ahora se está terminando de atusar para irse a la calle. Y me ha dicho que mientras tanto, que pueden tomar lo que quieran, que están invitadas. Y yo les voy a poner unas copitas de moscatel. No, por favor, muchas gracias. Preferimos no tomar nada aquí. No debes molestarte, de ninguna manera, no. No tenga ningún miedo. Este es moscatel legítimo. Y voy a abrir la botella para ustedes. Miren. Precintada. ¿Se quedan ya tranquilas? Bueno, siendo así... Este no es del que damos a los viajeros. Ni hablar. ¿Para qué les vamos a dar una cosa buena si se van y no vuelven? Porque no vuelven, ¿eh? Yo no he visto nunca ninguno repetido. Llegan, bajan, piden, estornudan, suena el pito y se van. Y no se les vuelve a ver. Como si se los hubiera tragado la tierra. Este sí que es rico. Gracias. Ya verá cómo le sienta bien. Muchas gracias. ¿Y tu novio? ¿Qué tal? Muy bien. En su tío vivo. Venga a dar vueltas. Gracias. Estarás muy contenta, ¿verdad? Pues sí. Sí que lo estoy. Es que es un novio muy majo. Y ya tenía yo ganas de tener un novio de verdad. A ustedes les pasará lo mismo, ¿no? Pues puede ser. ¿Y viene a casarse o a lo de siempre? Bueno. Él dice que a las dos cosas. Primero una y después la otra. Eso dicen todos, pero quieren empezar por lo de siempre. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues que les aproveche. Y hasta otro ratito. Pues mira, yo creí que iba a estar más impertinente. No, hija. ¿Habrás visto que con nosotras no se atreve? De todos modos, desde que tiene novio, está muy engreída. ¿Y doña Rita está al corriente? Pues claro, si entra en la casa y todo. ¿No te dijo que se van a casar? Pues la muchacha es mona, pero vamos, no es para tanto. No sé ese chico que le habrá encontrado. Pues a lo mejor eso que se busca. No lo creo. Rosa es besucona, pero de ahí no pasa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pero qué alegría. Qué satisfacción volver a veros por aquí después de tanto tiempo. Pues ya ve, aquí estamos. También nosotras nos alegramos mucho de verla. Muchas gracias. ¿Y tu papá, Inés? ¿Siempre tan malito? Sí, señora, siempre lo mismo. Ay, qué lástima, ¿verdad? Para eso sería mejor que Dios se acordase de él. Y de paso de su hermana. Pero si mi tía está divinamente. Ah, sí, pero yo lo digo para que fuese acompañado el pobrecito. Sí, claro, desde luego. Por cierto, me han dicho que otra vez habéis aprovechado la ocasión que tu hermanito estaba en el balcón para empujarle. Ha sido el viento, doña Rita. Oh, pero cuidado, que es mala la gente. Pues todo el mundo dice que los vais empujando uno a uno. Habladurías, ya sabe usted. Bueno, ¿y qué ocurre? La chica me ha dicho que me queréis hablar. Pues sí. Se trata de una cuestión un poco delicada. Sentaros entonces, no estéis de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vosotras diréis. Esta mañana nos ha recibido el señor alcalde. Ah, sí. Mira qué bien. Hemos ido en comisión, formada por 7 señoritas de la localidad. Y a la cabeza de las 7, Pepita Rodríguez, que es la presidenta. Y ya sabe usted la fuerza que tiene Pepita Rodríguez. ¿Habrá tomado hígado de bacalao? Porque antes no podía ni con el botijo. Nos referimos a sus influencias. Porque después de Dorotea, es la más rica del pueblo. Y al finalizar la entrevista, el alcalde, que conoce nuestra buena amistad con Dorotea, ha delegado en nosotras para que vengamos a hablarle. ¿A ella o a usted? ¿Para decirme qué? Ante todo, el alcalde nos ha confirmado el programa de festejos que se prepara para la próxima temporada de verano si el tiempo no lo impide. Hoy, precisamente, hemos empezado una novena pidiéndole a Dios que, por favor, no llueva. ¿Nos oye usted, doña Rita? Yo sí, pero lo que es Dios, porque hay que ver qué días llevamos, ¿eh? Pero esto pasará, y un día cualquiera, cuando menos espere, lucirá el sol. Bueno, al grano, al grano. Bueno, pues en resumidas cuentas, que el alcalde, de acuerdo con la comisión, ha decidido poner fin a la vergüenza y al bochorno que la intolerable actitud de Dorotea está produciendo en nuestro pueblo. Conducta que si al principio causaba risa y piedad más tarde, ahora pasado el tiempo, se ha convertido en indignación de chicos y grandes. Porque no solo se pone en ridículo ella, sino que pone en ridículo también a todas las muchachas solteras del pueblo. Porque su vestido blanco paseando por la calle Real tiene el mismo significado que el cartel ese de los sin trabajo en el que dice queremos pan, transformado aquí en queremos novio. Y con eso pone en evidencia a las demás señoritas que aún necesitando ese novio nos jorobamos sin decir ni pío. Comprenderá que no se puede aguantar esta carnavalada. Es por el bien del pueblo, doña Rita. Nuestra flota pesquera no tiene por qué pagar las consecuencias de unos amores contrariados. Pero ella ha hecho una promesa, no olvidarlo. Bueno, fueron promesas hechas en un momento de arrebato y ofuscación. Además, la promesa consistía en ir a la iglesia y casarse con ese mismo vestido de novia. Y ya ha tenido oportunidades para hacerlo. Hace 4 meses, un señor del pueblo estaba decidido a casarse con ella. Pero era un vejestorio. No está en el momento de elegir. Y luego hubo otro que también se sacrificaba. No es cuestión de sacrificios ni de monsergas. ¿Entonces no quiere usted ayudarnos? No sé aún en qué consiste esa ayuda. Al menos en no dejarle salir de casa, prohibiéndole que haga más el tonto por las calles. Pero yo no puedo prohibírselo. ¿Ya la conocéis? Pues bien, doña Rita, nos apena mucho decírselo. Pero el alcalde ha decidido terminar con esto y no tolerar que Dorotea ande suelta más tiempo. Porque Dorotea, la pobre, está loca. Y por consiguiente, el alcalde hará lo posible por encerrarla. Pero eso no puede ser. No es verdad. Ya he hablado con el gobernador civil de la provincia. Y debe usted decirle a Dorotea lo que se ha decidido. Si está en su sano juicio, quizás se vuelva atrás. Y no haya necesidad de llegar a estos extremos que a todos nos apena. Debe usted comprender que para nosotras no es ningún plato de gusto venir con esta embajada, porque somos sus amigas y la queremos. Pero hay que hacer algo. Sí, claro, desde luego. ¿Contamos con usted? Contamos con usted. Sí. Bueno, yo le diré lo que ocurre y trataré de insistir, como he hecho siempre, para que vuelva a la realidad. Pero si la pobrecilla está loca, como dicen... Mañana volvemos para saber la contestación. Y perdónenos usted, doña Rita. Estáis perdonadas. Y muchas gracias por todo. Gracias a vosotras. Y yo creo que todo se podrá arreglar.
Por mi parte haré lo posible. En usted confiamos. ¿Y le da usted recuerdos? De vuestra parte. Bueno, pues adiós. Adiós. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tus amigas? ¿A qué han venido? A ponerme al corriente de las fiestas que se preparan para esta temporada. ¿Y a qué más? A nada más. Me hubiese gustado hablar con ellas. ¿Para qué? Ya sabes la manía que te tienen. De todos modos, ya que han venido, podías haberme avisado. Y a lo mejor nos hacíamos amigas otra vez, como lo éramos antes. Más valía que en vez de estar aquí encerrada, salieses por ahí a dar una vuelta. ¿A la calle? Sí, claro. Como siempre, a pasear, a tomar el aire. No me apetece. Desde hace algunos días me da vergüenza que me vea la gente. La gente, la gente. Como si a ti te importase algo la gente. ¿Qué haces con esas flores? Las he cogido del jardín para adornar un poco las mesas. El verano está próximo y hay que poner esto bonito para que los forasteros se animen y vengan. Ahora las pondré en unos búcaros y en cada mesa colocaré uno. ¿No te importaría recoger antes esos vasos? No, tía, claro que no. Yo voy a llegarme al estanco, donde me está esperando Andrés, para arreglar las cuentas semanales. Hoy tenemos trabajo. Ahora le diré a Rosa que venga para hacerte compañía. Como quieras, tía. Hasta después, entonces. Oye, tía. ¿Qué? ¿Y mis amigas solo han venido para hablarte de los festejos? ¿Solo para eso? ¿Para qué otra cosa podían venir? No, claro, es verdad. No hay motivo para que viniesen a otra cosa. ¿Y Andrés? ¿Andrés? Sí, ¿cómo está? Muy bien. Me ayuda mucho, ¿sabes? Uy, si no fuera por él. Lo comprendo, tía. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se puede entrar? Sí, pase. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor. ¿Es esta la estación? La cantina de la estación. ¿Y sabe usted si tardará mucho en pasar el tren? ¿Qué tren? No sé. Cualquiera. Uno. Un tren. El primero que pase. Creo que el express debe estar al llegar. ¿Es posible? Sí, señor, al menos es su hora. Nunca creí llegar con tanta oportunidad. Pero el express no se detiene aquí. Pasa de largo como tantos otros. Mejor. ¿Por qué mejor? Porque yo solo quiero ver pasar el tren y agitar mi pañuelo deseándole a los viajeros un destino feliz. Ya que yo no lo soy. Me gusta desear felicidad a los demás. En ese caso, ese tren le conviene. ¿Por dónde se pasa el andén? Por esa puerta. Solo hay que empujarla. ¿Para acá o para allá? Para donde quiera. ¿Así? Así. Muchas gracias, señorita. No hay de qué darlas, caballero. Adiós. Adiós. ¡Rosa! ¡Ven enseguida! ¡Vamos, ven! ¿Qué ocurre? Que ha entrado un hombre. ¿Dónde? Aquí. Y luego ha salido al andén. ¿Y qué hay en eso de particular? Que no es un hombre como los demás. Que es como yo. No entiendo. Mírale desde aquí. ¿Lo ves?
No, Rosa, los diputados no sacan un pañuelo ni saludan a un tren que no ha pasado todavía. No ha pasado porque lleva 10 minutos de retraso. ¿Pero él saluda? Sí. ¿Y viene hacia aquí? Voy a esconderme. ¿A esconderse? Ya te lo sigo cuenta de mi vestido. Y no quiero que lo note ahora. Ya está. Ya pasó. Y aunque el tren iba demasiado deprisa que apenas se veían los viajeros, a todos he podido desearle un feliz viaje. Y ahora ya estoy contento porque es casi seguro que llegarán a sus destinos contentos y dichosos. ¿Usted estaba antes aquí? No, señor. He llegado ahora. También le deseo felicidad. Gracias, señor. De nada, señorita. Es linda esta estación para ver pasar los trenes, ¿no cree? Sí, es linda. Y se les ve pasar muy bien. ¿Y cuándo pasará otro? Hasta mañana por la mañana no pasará el correo. Ay, si pudiera quedarme, me gustaría verlo. Pero como ya he perdido el ómnibus que me trajo hasta aquí... ¿Ha venido usted en ómnibus? Sí, yo siempre me traslado a todas partes en carruajes de alquiler, porque de lo contrario los chicos se meterían conmigo. Compréndalo. Pues aquí hay fonda, y si quiere quedarse. ¿Y hay habitaciones? Claro. ¿Libres? ¿Todas? No es posible. ¿Por qué se extraña? No, no me extraña que haya habitaciones libres, sino que estén libres para mí. Porque para mí, todas las habitaciones del mundo en todos los hoteles están siempre ocupadas. ¿Por qué? No lo sé a ciencia cierta. Primero me preguntan si vengo a inaugurar algo. Un monumento, un pantano, una pequeña fuente, o a colocar una primera piedra, o a pronunciar algún discurso. Y cuando les digo que no, pues se quedan muy sorprendidos. Luego me dicen que si he dejado a mi esposa en el coche y vengo a pasar con ella mi noche de boda. Y cuando les respondo que mi noche de boda la paso yo solo llorando hace mucho tiempo, se me cierran todas las puertas. No comprendo el motivo, ¿verdad, Rosa? Yo tampoco. Quizás sea por la forma en que voy vestido. Todo el mundo puede vestir.